Claro que había batalla. ¿Sabes qué me emputa la película? ¿Qué? Y voy a decir, que la mejor arma que tienen los fucking gringos, siempre digo gringos porque son de que... Matar a, no, a los animales. No, era aterrizar. ¿No te acuerdas cuando la la película que los humanos aterrizan en las naves? Sí, sí, sí. Y queman todo. Todo lo queman. Y, y nada más aterrizan en todo lado. Bueno, no, a mí me tiene no que tener el que... maltrato, man. No, me no, eso Sufrí ahí, spoilers. Sufrí horrible con las ballenas. No, 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 no. Una ah, cosa muy importante sí, las ballenas son más inteligentes que nosotros. No tienen ni PlayStation. ¿Cómo pingas son más inteligentes que nosotros? ¡Oli, cállate! Por ejemplo, puta la fucking agenda, weón. Familia, hoy tenemos un, 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 un episodio de película, como dirían. ¿Ya eh, saben quién está? Eh, mi amiga Marelisa. Estoy muy feliz de tenerla. Eh, espero que les guste. Es un podcast que tiene que tener criatura de formado. Quiero que comenten todo lo que les ocurra, todo lo que se les pase por la mente. Comenten. Eh, y bueno, este podcast es gracias al mejor ron de Panamá, Ron Casa Historias. Aquí como siempre les dejo el Instagram del Ron. Y bueno, eh, hoy está el podcast. Es de mis favoritos. Eh, javier vámonos bueno, con el podcast. Marlisa, bienvenida. Eh, mira, a ver. Si yo tuviera que definir quién es la mujer número uno de la atención panameña ahora mismo. No. Marisa Jim Tan lindo. Eso porque te traté No, bien? no, dime la, la verdad, No, dime la... Yo sé que piensa de verdad. ¿Quién tú crees que es, pues? A ver, número uno en si pantalla Si miente, uf, uy, te voy a decir. Ok, te voy a decir. Si hablas paja, yo no pues, si estás si a paja. paja Yo no vengo a hablar ¿Qué? paja Vamos a ver, Blanca Herrera. ¿Blanca Herrera? ¿Blanca Herrera? La que en las noticias. Sí. ¿Cómo tú le vas a. ¿Cómo tú vas a decir con todo respeto a Blanca que la cara número uno de la tele <laughs> es una persona que hace la noticias? La amo, la amo. Me parece que es una princesa de Disney puesta en pantalla. Pero te diste cuenta que ella piensa que es ella, ¿no? ¿Por qué? Porque tu respuesta fue que súper kind, súper neutral, bien diplomática. No, tú tienes que entender que yo soy bien kind, a menos que me toque ciertas venas donde me moleste. está bien, está bien. ¿no? La claro. gente no conoce ese lado mío. Me encanta porque la gente me va a decir, que chucha, sí, es María Elisa, no sé qué verga, qué cool. Así que está bien. Oye, gracias por venir. Es eh, el tiempo gracias. que llegar contigo. Cuéntamelo. Eh, creo que hay que empezar por una cosa. Uh -huh. eh, tú, tú fuiste, que no me, sabes que no me parece. ¿Qué? Tú fuiste Miss y ganaste un poco de concursos. Bueno, no Pero gané. gané. Pero whatever. No gané. Fuiste, es su objetivo, ir es ganar. Pero tú no me pintas como ese estereotipo. ¿Qué es lo que no te pinta? ¿Mi estatura? Tú eres más alta que yo. Tú eres mi tamaño. Tú eres no, 1.69. No, no, Yo soy chiquitita. No, ¿no? yo soy mido, chiquitote. Yo soy grandote. Abuja. Yo mido 1.66. Lo que pasa ah, es que tengo... O sea, yo mido 1.69 y medio. UFC me puso que 1.70. Por eso es mentira. 1.69 y medio. No, no es por tu tamaño. No, ok, espérate. Yo entré en los concursos de belleza porque era como un easy way de entrar a la televisión. Lo que pasa es que cuando tú entras a concursos de belleza, a ti te dan cursos de locución, cursos de modales, cursos de. O sea, te da una estampa brutal cuando entras ya al concurso. Eh, obviamente, cuando ves cómo es la cosa allá adentro, es que si yo te contara. Pero yo no gané, pero a mí me mandaron un concurso afuera y en el concurso afuera, claro, representas a un país. Entonces tienes que moverte muy bien, tienes que literal aprender a vender porque estás vendiendo una imagen que viene relacionada obviamente con el título del país y aprendes un montón es como un bootcamp claro. educativo cultural es interesante. y el, el otro día vi una story tuyo o es sea, yo no creo en esa vaina pero me encanta porque, yo tampoco creo que no que no 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 tú le vez pasada postiaste un story Ajá. que tú tuviste un sueño chamánico cuando eras niña ah, sí. y que y que lo que estás viviendo hoy en día era lo que tú habías soñado. Sí. Entonces, ah, ahí, ahí va mi pregunta. Tú te metiste porque de, de, desde la idea que está en televisión. O sea, desde muy niña yo quería ser actriz de cine en Hollywood. Es, es que ese es el perfil que yo te veo. Si tú me dices a mí, ¿cuáles son tus beginnings? Yo diría, man, está más como como actor, actriz o teatro. Oh, oh, y oye, ve, y ve, está ve, en ve, tele. Justo te tengo que frenar ahí. A ver. No me gusta el teatro. O sea, la actuación de teatro no es algo que yo buscaría. Claro. Por el teatro panameño lo aplaudo y son unos cracks, me encanta. Voy a ver obras todo el tiempo. Pero a mí no me gustaría el teatro, a mí me gusta la actuación de cine, la actuación cinematográfica. Ojo, yo podría incursionar aquí en Panamá en eso, pero. Me gustaba mucho la idea de la comedia, los sketches en pantalla. Bueno, tú y yo crecimos, digamos, con 100% pretty. Uh -huh. Ese tipo de vainas a mí me gustaban. Y yo quería hacer algo así. Yo quería, bueno, un late-night show y cosas así, pero bueno, una cosa llevó a la otra y pues terminé con un game show, lo cual en verdad fue muy satisfactorio para mí. Pero luego, o sea, eso cansa. Todos los días lo mismo. Y ahí me di cuenta, wow. O sea, yo admiro mucho a los actores de teatro que tienen que repetir la misma línea, el mismo chiste, un mes. Es una vaina impresionante. Pero la actuación de cine, siento que yo puedo ir a trabajar ocho meses seguidos y sí repetir varias veces una escena, pero siento como que voy... Mare, la gente no sabe lo duro que es grabar pasapalabra. La gente no tiene idea, lo duro... Yo creo que tus invitados, tus invitados, no tienen idea lo duro que es grabar pasapalabra. No saben lo duro que es grabarlo. Yo fui, yo, estuve, yo no sé, estuve como en tres episodios, no me acuerdo cuándo fue, pero en un día grabamos dos, creo. En un día grabamos dos. Eh, Cuenta a qué hora entraste y a qué hora saliste. No te, no, te, no, yo, no, o sea, yo te he una vaina. Lamentablemente, estamos en un país bien chico. Es un plus y un, y un con, obviamente, porque siempre lo digo: eh, si, tú, si tú fueras quien tú eres en un país como México o ah, Estados bueno. Unidos, eh, a ti te pagarían, no sé, fácil un, un millón al mes por ese programa. Te deberían pagar ese millón al mes por ese programa. En eh, verdad, la gente no entiende lo, lo cansado que es. No es tu trabajo, tú cargas gente, te toca cargar sí. gente. Eh. ¿Cómo? Yo estoy impresionado. Yo llegué ese día. Es que es un, es un, es un, son, o sea, son ocho horas. ¿Más? Son doce. No, yo estuve Eran, ocho horas. Bueno, ¿Tú ah, claro. Lo que pasa es que tú no estabas. Yo no en me el maquillo, rosco. yo no me he visto. No, y no estás en el rosco que venía después. Yo estoy en la vela que venía después. Te diste cuenta que después del primer capítulo hubo un break como de tres horas, ¿verdad? Ese era el rosco. La gente no sabe que grabar un rosco. O sea, cuando tomaba... yo fui fue que la manga no. Sí, exacto. Ey, tú fuiste el de la suerte. La, de suerte, talento. Bueno, pero bueno. Pero, pero, Sí, sí, a no, vez... definitivamente. Pero, o sea, para mí lo que me sorprendió fue que, de verdad, después que terminamos esa vaina, tú estabas ahí metida y es, es Book of Work. Obviamente, yo también, tra yo también en, yo tra yo he trabajado en televisión en vivo. Sí. Pero, obviamente, es diferente porque, mira, yo me acuerdo que, mi, que mis colegas en ese momento, mayormente mujeres, tiene que llegar dos horas antes. Una hora antes. Sí, es complicado. A un hombre es mucho más fácil porque eso es... tapame eh, los... Llega como... Porque tiene pelea, ya, los moretones Uy, un y dos sprays y listo. Pero la y otra cosa, por ejemplo, yo repetía ropa siempre. Ay, qué rico. Para las giales esa es un tema. Bueno, yo tengo que decir una cosa yo solo me cambiaba la parte de arriba. Claro, la parte que se ve como aquí. La parte de abajo eran pantuflas y dije baggy pants. Cuéntame una cosa. Dímelo. Eh, entonces, eh, incursionaste en las cosas de belleza. Ajá. Uh -huh. Eh, Pero tú, ¿por qué querías ser? O sea, ¿qué te, qué te gustaba tanto de eso? Sea, ¿De dónde, dónde nace esa pasión? Dentro de todo era como una fantasía. Desde muy niña era muy fan de las películas y soñaba. O sea, yo hacía sketches en mi casa y hacía cosas así. Y me sentía como que la actriz de Hollywood veía todas las premiaciones. ¿En qué escuela? En el Oxford School. Ah, estaba en el Oxford International. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de ti, del Oxford International. ¿Y, por qué, ¿Y tú qué estabas en el Oxford School? ¿Cómo que por qué estaba en el Oxford School? Sí, fue la escuela que escogió mi mamá. <laughs> ¿Cómo se llama tu mamá? Miriam. Hola, mami. <laughs> <laughs> pero fue la que escogió no, también, también los papás hacen lo que pueden es eh, vale, eh, una escuela especial pero tiene muy buen inglés <laughs> pues, digo, sí, <laughs> es que Ay. es artística artística por, chita, sí está lleno de artistas definitivamente bueno en su momento no era muy fuerte dije en matemáticas y esas cosas por eso estoy no, no pero bueno pareció. qué bien qué bien qué que te, no nada dale, sigue vamos a seguir Ajá. exacto y bueno pues o sea desde chiquita quise eso pero la televisión it's so entertaining en el sentido de que descubrí el mundo del entretenimiento y dije, wow, qué divertido. O sea, podía hacer, hice programas de travel, de moda, he hecho un montón de programas y en verdad te mantiene la mente muy activa. Entonces no te aburres. ¿Qué pasa? La niña es hiperactiva. Claro. Entonces, eh, he estado como que todo el tiempo buscando cosas, me aburro rápido y la tele me entretenía. Y ajeno a eso, también te has super en el deporte. Siempre te ha gustado el deporte. Sí, para quemar las energías, para cansarme. ¿Tú practicas, tú practicas, tú corres? Sí. Wow. Yo corro, pero, o sea corro bien como que tranquila a mi paso en un tiempo me volví maratonista y de verdad el desgaste en las rodillas yo no te puedo explicar lo que es tuve que empezar a cuidarme más a trabajar los músculos Puta, la importancia y puedo decir palabras sucias aquí sí. Ok. la importancia de los músculos cómo son el amortiguador del hueso no man le bajé dos porque me metí en triatlón también Ironman seis ¿Te metiste, horas te, sin parar. te metiste en un triatlón sí me metí en half Ironman y ese vacío que tenías en la vida bueno ya lo resolví hace dos años Sí, porque es que, ojo, la gente a mí me vale verga lo que la gente piensa. Yo o sea, me estaba yo, distrayendo, yo, es otra cosa. La gente que hace triatlón o deportes de resistencia... Es admirable, es un mundo admirable. Es una tólico. palabra que se podría decir, no, 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 es una palabra que se podría decir. Sí, hay gente que lo hace de verdad porque es una pasión. O sea, yo me metí en triatlón porque dije, después de running, ¿qué hay? Ok, ya crucé las metas, ¿qué más hay? Y me metí con esa sed, pero no me di cuenta que esto es algo muy personal. Yo lo estaba haciendo como para distraerme un poco. No, obvio, obvio, no, no, al final no, es que verga, man. O sea, yo no sé, ese tema me da una fucking... Yo me meto en ese... Que parece 5 de la mañana para correr, y... para después a de nadar, para ir no sé, a hacer... Mi tío es esa vaina, mi tío le encanta esa Ojo, vaina. Ojo, nunca me había sentido la mente tan en paz. Duermes profundísimo porque estás tan cansado, quemas 3600 calorías por día. Es una delicia. La natación es súper sana. Si tienes problemas para dormir, nada. Consigue tu piscina también. <laughs> no, de verdad, no, de verdad que... Eso, o sea, es admirable porque me gusta que, que tu, tu, tu forma de ser es muy disciplinada. O sea, independientemente sí. de, que, de que sea por, por, la, por la razón que sea requiere mucha disciplina y bueno cada día en tele eh, salen ¿Es buco los concursos poco que tú me digas eso porque no, tú eres no, es un que, con disciplina es también es yo entiendo yo entiendo sí amo yo he estado mucho tiempo ojo yo compito desde que tengo 4 por eso años, y yo he estado años que estoy harto y yo llevo de, años de la barriga dije ajá y he estado harto y, y en verdad y ahí te puedo decir una cosa que es diferente por ejemplo yo, mi mamá tuvo gimnasio cuando yo era niño se llamaba Multifit en el Dorado ajá. El primero gimnasio. Y yo abrí mi gimnasio cuando tenía 22, o sea, tiene 14 años. Uh -huh. También estoy en el gimnasio. A mí me a mí me tiene harto entrenar, o sea, yo estoy cabreado de comer bien, yo estoy cabreado de entrenar. Yo claramente, no, o sea, yo quiero, yo quisiera nada más pelear. Yo todavía mismo tengo un momento que estoy harto de entrenar. Y a mí me cabrea porque la mayoría de los gurús o la gente los lo que son coaches hoy en día uh -huh. fueron al revés de mi historia, ¿sabes? Son pelados o peladas que, que chuparon, fumaron, o sea, cogían droga a los 28, 27, 30, qué sé yo, se hicieron de fit y ahora creen que ser fit es igual a ser de like, intelectual y un millón de mierdas más qué pasa pero trabaja o sea para mí pues la gente que siempre ha sido como que muy hecha para su trabajo y entrena pero sin tener que hacer tu entrenamiento tu fucking eh, eh, persona es, que es, es una otra manera, cosa aparte es claro es una manera de vivir y la mejor, y sanísima súper buena es como la gente que sigue dietas las dietas no te van a llevar a ningún lugar quizás a un resultado rápido en un momento si es una dieta digamos de un mes o algo así, pero no, no puedes, o sea, vas a tener un efecto rebote, tú necesitas encontrar el balance para poder vivir con esto que te gusta hacer y a la vez tener un reward, pues, o sea, la gente ganando. más la gente más exitosa que yo conozco, que es high level son unos foquines animales haciendo ejercicio, o sea, por sí. salud, no están posteando que están entrenando, pero no postean que, que eso es muy real. Cuando tú buscas y que gente exitosa, Elon Musk, Elon Musk tiene sus maneras también de entrenar, pero él no las publica, no le interesa. Elon Musk Tony Robbins tampoco es loco. Bueno, pero es que también vivimos en una época en la que consumimos en redes sociales imágenes. Yo amo las redes sociales, yo amo las redes sociales. Yo las amo. Pero sabes qué pasa, que llamo a la baratez. ¿Cómo así? O sea, yo amo la baratez, por ejemplo. Si es que sabes que hay contenido al final las redes sociales son contenido. Sí. Son, son, perdón, son entertainment. Sí, es entertainment. Yo amo los, los, los TikToks. O yo amo dije, los posts de Instagram que están que mal hechos. Amo los mal edits. Amo la baratez. Amo los malos consejos. Bueno, pero los, que consejos. los mal edits es un trend. Yo amo, yo amo esa mierda. Yo amo dije, que todo lo que sea así de bien baratez, que, 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 que está baratez, está mal ganando, <laughs> o la gente que haga mal. Todo lo que es... Anti, o sea, que no, en verdad tú te das cuenta que está mal hecho. Lo que Yo, pasa, me encanta, me fascina. Es lo ¿Pero que, que sabes por qué? Porque Instagram, cuando inicia, inicia de esta forma... ¿Te acuerdas? No sé si te acordarás que esto era como un... Era una aplicación que decíamos que era para fotógrafos. Ah, para guardar fotos y Porque la gente subía, tipo, dije, paisajes, el café, el pan, y todo así bien puesto. Y de la nada se empieza a convertir como en un álbum de fotos. Empieza a migrar de Facebook a que todo el mundo sube sus fotitos entre amigos, no sé qué, los arranques. Ahora mismo estamos en una fase en la que es una revista. O sea, si tú sigues, digamos, a, vamos a poner un nombre a Juana, tú sigues a Juana y Juana, todo el contenido que sube es de, de marcas. Tú no estás realmente siguiendo a Juana, lo que pasa es que a Juana le están pagando por claro. su cantidad de seguidores esa comunidad que la sigue. Entonces las redes hoy en día hay que buscar a la gente que realmente esté siendo quienes son y sabes que así pueden seguir trabajando con marcas, pero por lo menos que consuman la marca. A mí, no, a mí eso me complica horrible. ¿Tú no has visto ese man peruano? Creo que es peruano. Claro que, que toma, sí. ¿Qué sé quién? El que, el que hace los bailecitos. No. El man dije, perdona si llegué tarde. No, uno que toma Coca-Cola dice, que puta, qué rico. ¿No lo has visto? No. <laughs> es que yo soy unas porquerías, te lo voy a mandar. Yo siempre lo digo, dije, man, o sea, si la gente diera mi algoritmo, sí? le daría vergüenza. En sí, dije, puta, qué rico. ¿No viste el leño cu? No. Yo, un Man, también como de Perú. Estoy preocupada por lo que este Que, man sigue, o... que él, él, él hace así que, ¡ah! y se le pone como el filtro de Goku. Ajá. Y eso es todo lo que hace. Y eso es todo lo que hace. Y eso es todo lo que veo. Oli, es complicado. Ahora me pasa tu celular. ¿Tú, sí? Tú tienes TikTok. Yo amo TikTok. TikTok es la persona levanto... que el algoritmo de esos chinos es mil veces mejor yo. me levantaba y me levantaba todo, yo me a las 6 de la mañana, solamente 6 de la mañana. Ajá. Y yo me hago mi café y juego PlayStation. Ahora yo me levanto. Hago mi café y en mi balcón me pongo a ver TikTok una hora. Y ahí guardo todos los posts del día. Porque yo tengo un público, yo tengo mi close friend. ¿Tú tienes mi close friend? Sí, yo estoy en tu close friend. Ah, ¡Ay, Yo tengo un público que tengo que, que nutrir. Pero, literal, yo me meto por entretenimiento a tus close friends. Es que mi close friend es una gasta La gente me ha pedido, gente que no conoce, me ha escrito y que más. Pero es que no puedo. Si, si mi close friend fuera público, yo creo que. Pero viste lo que creaste ahí, creaste comunidad. Pero es que está focado esa comunidad. Crear eso, hay gente que paga por eso. Créame una comunidad. Ah, también soy community manager, pero nadie sabe ni tampoco voy a revelar las cuentas que manejo. bueno, bueno. no quiero que las sigan porque soy yo. Pero. Crear comunidad es lo más difícil. Tú, con el podcast, por ejemplo, has creado una comunidad brutal que la gente quiere ver tus podcasts. Claro. Y tú, en tus redes que subes. Ni verga. ¿Ves? El pero podcast. está la gente que ve el podcast. Tengo una pregunta, Mare. Y ahora que tú estás para pa irnos back and forth con la vaina. Back tú, and forth. Sí, tú, tú estás en, en, en la tele, pero tú tienes otras cosas. Y casualmente, por eso fue que te chuteé originalmente, porque te quería discutir una vaina. Eh. Ahora vienen los Óscares. Técnicamente en una semana. Ajá. Depende de Javi. Eh, <laughs> entonces, pero yo creo que va de, del de, de, de Oscar a Mejor Actor. Ok. Está, ¿cómo se llama el este que te está gusta? Brendan Fraser, está Austin Butler. Austin Butler es el, 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 el Elvis. Ajá, el que El que se le ha pasado hablando como Elvis todo, todo el fucking año. Sí, yo lo no o sea, de hablado. Oh my God, eso Solo sea, quitaría de un granatón, pero bueno, es un tema aparte. Y está mi compa, el que hizo El Gordo este. Brendan. ¿Tú por qué apoyas a, 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 Austin. a Austin para el Oscar? Quiero saber. Mira, te voy a ser súper, sí. súper honesta. De hecho, voy a ir para allá, voy para los premios Oscar. Antes que sigas, nada. Pero, siga, antes que siga, pero Aina, no voy a entrar. Tenemos que decir algo. Tú sí. te das cuenta, no me digas si sí o no, porque no sé, pero te das cuenta que todos los programas que son de cine en Panamá o en Latinoamérica uh -huh. no sirven para pinga. ¿Cómo que no sirven? Te voy a decir. Oye. Te voy a decir mi opinión. Te voy a decir la opinión. Y tú me dirás, si es verdad, o no Y yo me digo ojo, no es que estén malos. No, no es que estén que, malos. Dije, que sirva? Porque yo dije que estaban malos. Dije, que sirva? Explícame. Porque esto es chucho su madre. Saludos a Florina de me Mengano. Todo está bueno. Todo está bueno. Van una Van a Ah, lo invitaron a la primera de tal película. Que es una mierda de película. Buenísima, me encantó. Mansa porquería. Y me dice porque yo me he embolido con los manes. Y yo tengo los tienes ahí guardados porque yo me he embolido con todo el mundo. Y le digo, dije, man, es una porquería en serio. ¿Cómo tú te que tan buena? ¿Cómo tú te enseñas tan No, porque tengo mis pruebas, ¿Sabes? E, y, y dicen que todo está bueno y lo que por ejemplo hay una serie que es la serie te voy a decir qué serie es no hay muchas series yo sé pero la serie de no es el Señor de los Anillos si sí, no es que no veo series lo que pasa es que soy más fan de las películas que de las series la de Witcher sí. ¿sabes cuál Ajá, es la serie Witcher? porque okay, pero sacaron una precuela Ajá. Mansa Barata. esa es una película que fue hecha en está hasta la guacha dije ¿entiendes? Diz que tiempo de, ¿cómo se llama la, la, la película esta que a mí me gusta? <laughs> La que. Espérate, que. que estoy buscando. Bueno, la que. ¿Qué pasó? Esa serie. Ah. Es una malísima mierda. Y en los programas de televisión que oye, más esa serie. Buenísima. Y yo, brother, busquen los, los críticos de la gente, no de, los, no de las Lo que páginas. la que también. Ok, hay una cosa que es muy real. Muy buenos es que, programas, pero no sirven. ¿eh? No sirven. Depende ¿eh? de cada quien. Por ejemplo, a mí me fascinó la película Babylon y a no todo el mundo le gustó. O sea, porque es una película de tres horas. Esa es la otra, la tendencia de las películas está subiendo a tres horas, tres horas quince. ¿Viste The Whale? La de Brendan Fraser. Bueno, pues, entonces... Cometí un error garrafal cuando la vi, pero bueno. Bueno, no después me ya se cuento. La cosa es que no a todo el mundo <coughs> le puede gustar. Por ejemplo, está, en la, está en la saga de Scream, que tú dirás, dije, ¿hasta cuándo con Scream? Pero Scream tiene una masa. Fast and Furious. Faltan dos más. O sea, falta la que va a salir ahorita y faltan dos más. O sea, Fast and Furious. Hay gente que me dice, dije, uso ¿hasta Ay, cuándo? Ay, Tuve, con, tuve contacto con Brad Pitt. Tuve contacto con Brad Pitt. Ah, Pitch. sí. ya viste. Aquí cosa. ha estado gente eh, que ha estado con Vin Diesel. Ha estado de que ha visto, toca. No Lisa sí tuvo con Brad Pitt, oh, con Vin Diesel es que estuvo. Por pues. aquí no, aquí es con con que Con Brad Pitch, las cosas se hubiesen dado, pero es que no era el momento. No era el momento, ah. ¿eh? No era el Esa mantaba así, ¿ves? ¿eh? Todo el mundo. Y, man, ese man camina y. Pero la gente te estaba va así, que estaba chequeando a ti o que estaba no, con No, ah, que estaba viendo. Yo estaba. Yo echando cuento con él. El tipo estaba diciendo que Panamá, que la cosa, que no sé qué cosa, pero tú sabes, la miradita. dijo. yo lo amo, abogado. Yo también lo amo. Era o sea, yo, Brad sería, yo lo miraba y yo no sabía así. Yo, yo sé que yo no soy heterosexual 100%. No, ¿verdad? se te para Brad ver enfrente y tú no lo sabes. Pero bueno. En, en Fight Club. Fight Club era una locura. Y esos son los, esos son los años que tú dudas de tu, de tu sexualidad. Miedo Fight Club. Ajá. Yo, Belito, eres una vaina. Si tú haces un reality, yo lo yo no veo. O sea, Ay, yo, no. yo voy, yo lo veo. Ajá. Entonces, tú dices que los programa Hank. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Depende de cada quien y la persona que esté llevando el programa. Mi amigo, por ejemplo, es Oscar Ruiz y me encanta su programa que se llama El Popcorn. Y él tiene un, un gusto de películas. Mierda de gusto, mi hermanazo. Y también tiene. Él es digo, el que habla así. Bienvenido a Popcorn. Él era mi voz de garra. Él era mi voz del purgatorio de Cholewood. Ay, ¿verdad? Él era. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero, por ejemplo, entonces yo te voy a salir con un montón de. Elvis. Él era mi voz, papi. Oli. Sí, él era mi voz. Ajá. Oli. Yo. Elvis la vi tres veces en el cine. La amé. Y la gente me decía, dije... ¿Tres veces en el cine? Mala? Dije, la experiencia del cine para mí es otra cosa. No, no, no Me parece, me parece, me parece. Yo vi, yo vi Top Gun cuatro veces en Pero el cine. Pero te explico por qué le voy a Austin Butler. Austin Butler es un pelado que está... Vamos a decir que está empezando. Ajá. O sea, él ha hecho otras películas. Él viene de series de Disney. Disney. Porque ahora no, ya no es Disney. Ajá. Disney, él viene de esas películas, de esas series, perdón. Y entonces él, al entrar a hacer el papel de Elvis, cae la pandemia y toda la cosa, y el tipo estaba ensayando. Dos años estuvo preparándose para el papel, dormía con los audífonos puestos. Por eso es que no se le quita la, la manera voz. de hablar de Elvis. Dormía con los audífonos puestos. El tipo se metió, tuvo súper temas, dije, psicológicos para salir del personaje y la vaina. Pero me parece que el pelado tiene mucho talento. ¿Tú has visto la réplica de la película sí, versus sí, la, la imagen? O sea, el tipo se aprendió. O sea, ese trabajo del actor es espectacular. Brendan Fraser, por otro lado, tiene una historia detrás que nos crea empatía. El rol de Ellen The Whale me pareció brutal. Lloré como una bestia sola en el cine. Pero a la vez pienso que es muy buen rol. Pero no siento que para el Oscar, ojo, ojalá se lo gane porque se lo merece también. Pero le voy a Austin Butler. No, 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 tú no puedes estar con el dios y con el diablo. No, bueno, Austin Butler, ya. Mira lo que yo pienso, yo pienso lo siguiente. Uno, a mí, el tema de los Oscars últimamente, porque yo soy yo soy de la época que los Oscars, la mejor película, Gladiador, Titanic. Puta, si tú tienes la mejor película, es porque tiene el mejor arte. El mejor sonido, ejemplo, el mejor todo. Ahora no. Ahora claro, no, su... claro, claro, Porque ahora son Snowflake Oscars y todos tienen que tener premios. Y está en vale verga. Es bien, del, También que es tres veces más político. Vale no vale verga. No, no, son los choros de su madre. Pero bueno, haciendo el tema, volvemos a lo que pienso de la película. Usualmente la película que gana la mejor película. No es mi película favorita nunca. No, son unas no. películas. De, bah, ahí. Pero bueno, en el caso de este, ya, vamos a hablar un poquito de la actuación. Okay. Yo siempre he sentido un poquito de no voy a decir recelo porque no tengo nada que ver pero voy a decir un poquito recelo si no tiene nada que ver sí, pero que siempre los ganadores del Oscar los nominados al Oscar son papeles biográficos al final tú le estás entregando al actor una herramienta o sea, insuperable para que actúe a Ana de Armas claro Ana de Armas este tiene, puede ver todos los videos a este tú lo acabas de decir dos años viendo videos del man y vaina sí. pero para mí vale más cuando tú vas a dar mejor actor cuando el actor tiene que crear su personaje ¿Por qué? Porque tú me decías a mí que si no existiera... Es un punto mega válido lo que acabas de decir. Porque tú eres mejor actor. Entonces, ¿qué pasa? Claro, tú estás actuando súper bien, pero oye, te la estoy poniendo relativamente fácil. O tú me decías a mí que este man, ¿cómo se llama? Eddie, Eddie Ratamain. el que hizo de la... Cuando el man hizo del man este que es así. Ah, sí. Ok. Chucha, tú tienes a fucking Hawking. Sí, wow. Wow. Hawking. O, o ahora este man, ¿cómo se llama? El chombo este que hace todos los papeles del mundo. Que no es Will Smith, que es buen actor, <laughs> no que rapea, a... que es amigo de Jay-Z que yo no. todo una descripción de los ¿Ah? manes. Michael B. Jordan, Jamie Fox. ah, Jamie Foxx, ya. Yeah. Jamie Foxx hizo, ¿cómo se llama el ciego? No, Jamie Foxx, Ray. Chucha, es una, una cosa impresionante. También el, pero, 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 pero también el fucking ciego tú estás como ciego. No, es una cosa impresionante. ¿Sabe? Es que los, las dos cosas, o sea, lo que yo digo y lo que tú dices, son unos niveles de actuación nivel astros, porque que ya exista la persona, dígase Elvis. Bueno, no está, tú me entiendes. Pero que Elvis ya vivió y alguien viene a hacer de su vida, la gente está tres veces más, o sea, juzgona, la gente así ve, para ver por dónde flaquea. Eso fue, es fue un excelente punto. Ahí sí, porque hay, hay una comparación. Ajá. Pero mira, para mí no existe comparación entre, eh, ¿cómo se llama el lientón este que hizo de Queen? <laughs> eh, Rami Malek. Tú no puedes comparar para mí. Rami, Rami Malek haciendo de Queen. Crack. Que Matthew McConaughey haciendo el man que tenía ah, sí. Dance Barry Club. Sí, sí, sí. Este... El man llorando, vuelto pinca. Pero tú te lo inventas. O sea, él, se lo tuvo, él tuvo que sentir algo para inventárselo. Dije, wow. Y Rami, pues vino. Ahí están los videos. De, 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 de pero del las májate. dos cosas son un challenge horrible. Por eso digo, o sea, si. Bueno, siempre pues tú pacientes... tenemos, tenemos un voto en la academia. No, tu o sea, es por un Y nos podemos meter en Roll si queremos así. Si tú tuvieras que actuar y tuvieras que llorar. Yo puedo llorar ya. ¿Cuál sería? Yo la puedo ver. Pero no quiero arruinarme mañana. ¿Cuál, ¿Cuál sería? ti trabajar? ¿Cuál sería? Tú puedes llorar sola como, como, llorar como típica mujer que llora para engañar a los manes Exacto, y que... Exacto, lágrimas de cocodrilo. Obvio, que no le crean, no, no le crean nunca. Siempre. ¿no? Ajá. O tú tienes que buscar como un recuerdo así triste, que te ponga triste y no. que, bueno, de, quizás por los cursitos de actuación que tomé cuando era niña y cosas así, siento que me es muy fácil llorar. No tengo que buscar un recuerdo per se, a menos que quiero que sea un llanto. Si tiene que ser un llanto... ¿Cuál es el llanto? Que te quedas queda sin aire y tienes que seguir, bota lágrimas, bota lágrimas, así. Ahí sí. sí tengo que irme como a recuerdos. Yo no podría actuar porque los hombres no lloran. Ah, los hombres no lloran. Me encanta porque yo hago chistes así y me salen psicólogos en en los comentarios. Ah, no, no, no. Hay gente experta sí. en todos lados. En mis redes sí. está, está Ay, lleno de expertos. Verga, yes. No, no, que da demasiada risa. No, Pero sí, o sea... Viste, y, y bueno, y, y, y estás, bueno, en general, o yo sé que Out of the Blue, pero digamos en tu, en tu, en tu corta vida, tus cinco películas favoritas. Sí, sí. Bueno, de número uno está Inception. No tiene que ser, no tiene que ser, no te preocupes por ser, aunque okay, si es que son dos preguntas. Tus películas favoritas Ajá. y tus películas que más ves, porque es diferente. Es súper diferente. Súper diferente. Qué. qué buen punto ese. Eh, película que no más excelente veo. Leonardo DiCaprio el mejor actor de nuestra el generación mundo mundial. de nuestra generación Seguidito le sigue Wolf of Wall Street o sea qué película me encanta es una locura para mí eh, así dije bueno Babylon está en esa lista se, se incorporó también tengo a ay esa pregunta a mí cómo me complica tú no tienes idea viste Top Gun Maverick bueno, tres, bueno viste que está nominada mejor cuatro veces película. en el cine esa pena debería ganar 100% es que, podría ganar. No sé si podría ganar. Yo digo que va a ganar everything, everywhere, all at once. Chucha madre, yo sabía. ¿no? Se, lo van a dar por. se lo van a dar por... temas políticos. Sí. Se lo van a dar por fucking... Porque, se van a dar porque son unos fucking demócratas. Es demócrata, un peliculón. Porque son no, unos demócratas de izquierda, no socialistas, Hollywood. No sigue siendo un peliculón, pero se está enfrentando a unas bombas de película que yo sí digo como que wow, si gana... Lo logró. Y, y ojo, o sea, está esa, estaba Avatar. Avatar para mí es una experiencia para ir al cine. Avatar es una linda Avatar película. Me chupa el, huevo, <laughs> el plot ¿Flariste? estaba muy en panga, sí. Y yo en un momento estaba así, en un momento sí estaba en la silla, como que yo no pude dormir. Avatar, ¿es que apoyar para apoyar a Disney. Pero lo que pasa con Avatar es que James Cameron solo quería llevarte al cine y que vivieras la experiencia. Eso, eso está brutal. Porque brutal. vienen dos más. Entertaining, todas las... Sí, sí, era, pues ahora se van a ir a la lava y se van a ir a... Exacto. Se van a ir al si calor. Puro side quest. Exactamente. No, no. Es lo que va a pasar. Entonces... ¿Tú viste sí, Avatar? Claro que vi Avatar. ¿Sabes qué que me emputa la película? ¿Qué? Y voy a decir que la mejor arma que tienen los fucking gringos, siempre digo gringos porque son de que... Matar pero, a los animales. No, era aterrizar ¿Te acuerdas cuando la película que los manes aterrizan en las naves? Sí, 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 Y queman todo. Todo lo queman. Y, y nada más aterrizan en todo lado. Bueno, a mí me tiene no que tener que... maltrato, man. No, eh, no, sufrí sé? ahí, spoilers, sufrí horrible con las ballenas. No, 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 una ah, cosa muy Ah, sí, potable. las ballenas son más inteligentes que nosotros. No tienen ni PlayStation. <laughs> ¿Cómo pingas son más inteligentes que nosotros? <laughs> <las ballenas? risa> ¡Oli, <laughs> cállate! Por ejemplo, en puta la fucking agenda, weón. Bueno, whatever. Bueno, bueno van a ser unos Oscars muy buenos, además de que hay una seguridad brutal. Tú everything, 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 All, the all, all That One en el cine. ¿Cuántas baño? Yo tuve que como chateado, yo lo no sé. Lo que pasa es que es muy trunqui la película. Es muy especial. O sea, llega un momento en el que estás, dije, o sea... Por eso es que yo amo las series. Yo sí amo las series. Porque hay series que son películas largas sí. que le dan el amor que, que requieren. Yo tengo mis series favoritas. Tengo You, me encanta. You es la del... Pero es que loquilla. Es yo. que You, Wolf no of Wall sé. Street... Ah, no, y ni te digo los documentales que yo consumo. A mí me encanta. O sea, por ejemplo, Damer, la okay. encontré increíble. Eh, bueno, increíble. pero la, la actuación de este increíble. man de Van Peters se merece un Oscar. Mejor que la de, la de, mejor que la de Butler. ¿Qué <laughs> le sigues? Sí. Bueno, no, tengo American Horror Story. O sea, a mí me gustan mucho estas series que son como películas. Claro. Entonces, ahí voy en ese wing. ¿Y entonces. las películas que más ves o qué más podrías ver? Las películas que más podría ver. Yo ahí sí soy más como comedia. Me encanta Bad Boys, Bad Boys 2. A la, uh -huh. Hablando de Will Smith y Chris Rock, que era lo que te estaba diciendo en esta edición de los Oscars, que es la 95, imagínate. Eh, Tienen un nivel de seguridad. ¿Tú crees que eso fue planeado? La bofetada. No cero. Tú dices que fue cero, fue planeado. cero planeado. ¿Cómo tú vas a decir eso después de tu trabajar en televisión y saber lo que nosotros ensayamos? Yo digo que fue cero planeado. Yo digo que fue cero. ¿Te puedo decir? Quiero saber. Porque esto es una de esto es una de bueno, no, esto es de counter culture. Uh -huh. O sea, lo normal uh -huh. es que la gente piense que fue ensayada. Yo creo que, que hay, hay, hay cosas que no se necesitan. Por ejemplo, yo que tuve mucho tiempo escribiendo guiones para la, las vainas de pelea y eso. Uh -huh. Hay cosas que no, no se necesitan. Por ejemplo, en el caso de estos dos manes, uh -huh. Will Smith es una mega estrella, uh -huh. billonaria. Y estaba nominada. Y, nominado. Esa, esa y Juice es. Rock es uno de los atletas más queridos. más queridos y mucho más pagados. Uh -huh. Lo que ellos hicieron ahí fue exponerse. Cuando tú ves la, el rating de, de ese día, yo creo que habían como, creo, no me acuerdo los números, pero este, este es el ratio. Lo único que aumentó el slap. El, el promedio de viewers por como por 8 minutos fueron como como, como 10 millones de personas. Fue una ridiculez, fue no un fue rating, nada. Espérate, pero fue un rating que sí se disparó porque los Oscars claro, pero, estaban muertos. Claro, pero eso no fue nada, o sea, para lo que para lo que marcaron los Oscars en el 2000, 2004, Exacto. 2005, el momento cuando salió el slap comparado con eso no es ni siquiera el 50%. No, pero entonces que, creo, cuánta plata dejó de ganar Will Smith, ¿Cuánto, cuánto, dime tú, hipotéticamente hablando, ¿cuánto cuesta un show del Super Bowl? ¿Okay? Ah, no. entonces ¿qué pasa? Le hubiera salido más rentable a los Oscars financiar 10 shows de Super Bowl para promocionar en los Oscars a lo que Will Smith dejó de ganar solo Will Smith. O sea, cuando yo, yo, no creo en, yo no creo en ideales, sino yo creo en los números. Uh -huh. Además, que pasó una fucking y fue un, un vergazo. Lo que pasa es que yo digo que el efecto que deja después de los Oscars. Es lo que realmente ellos estaban a atirando. Imagínate que yo, imagínate que yo me siente contigo y te que, madre vamos a hacer esto, y esto y esto, pero tú vas a quedar ridiculizada, tus hijos van a quedar ridiculizados, tú vas a quedar expuesto y tú tienes un billón de dólares. No, yo digo ¿Qué, que me das a cambio. ¿Qué, qué precio? Pre pre ¿Cuánto, ¿Cuánto valdría eso? O sea, ¿qué le vas a, a Will Smith? ¿20 millones? ¿30. La academia no tiene que 100 millones. No, no, no. 100 no, millones no, no. es una película. Eso sería mucho más adelante en contratos a, a la larga. Y, y, y lo, y, lo, y lo necesitarías. Es que esa es La que cosa que es que, man, es tu. O sea, es muy. Y hasta como un bitch. Es que yo no podía desaprovechar tú este sabes momento que, y preguntarle a él porque yo sabía que Y tú sabes lo sabe que, que es, por ejemplo, otro que, lado. Que, ¿tú sabes quién es Dave Chappelle? Claro. ¿Tú sabes lo que es que Dave Chappelle te diga a ti, you're a bitch? No, eso es. no Se mete que Roberto Durán, perdón, el hipotético, diga que. Yo soy una perrita por no haber querido pelear con un mango. No, claro. Porque, o que, por ejemplo, dije, yo estoy en el cine con, con, con mi pareja. Pero tú sabes ahorita mismo la cantidad de gente que está pendiente de esta edición de los Oscars. Solamente por esa le la son. O lo, para los Oscars bien. Digo, ojo, pudo haber sido, como tú dices, no fue planificado y ellos lo utilizaron a su favor como un publicity funciona Ahí sí todo funciona. Sí, Oye, ¿no? como mucho, por ejemplo. Si Tiene buen ves, punto, sí. como, como por ejemplo, yo... Yo creo firmemente. ¿Tuviste el documental de, de Pamela Anderson y Tomili? Uy, sí, abuelo. Me cambió la perspectiva de ella completamente, ojo. Pero ojo, yo, yo era más Tim Pamela hasta que vi el documental. ¿Por qué te diste cuenta de quién era Pamela? Mansa zorra, abuelo. Lo que pasa con Pamela es pobre que Pamela... Pobre Kelly Slater. Yo conocía a Kelly Slater. Oye. Qué tipazo. Pobre Kelly Slater. Y lo que le hicieron... Yo no lo podía creer. De cabrera, porque... El documental los, está en Netflix. Los males que editaron ese documental y ella... Creen que esa musiquita me va a marear. Porque ellos se tiran la musiquita. Ellos de, de la empatía. La musiquita oh, de la hey, empatía. ¡Lárguense! Está muy bien, el documental lo, 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 lo buenísimo, tanto súper tenido. Y la man súper cool porque es super open. Sí, sí, sí. Pero ellos creen que somos idiotas. Sí. Porque cuando la man cuenta lo de Kelly Slater, que se lo vamos a dejar ahí. Sí. Tiran la musiquita. Tiran la musiquita y, y ella ahí regando las plantas. Yo eché para atrás y que, espérate, espérate. No entiendo. Esto es lo que me acaban de decir. Los medios. Los medios. Y vamos a meter el mundo cinematográfico. Eh, o sea, todo, todo. Es impresionante cómo mueven más. O sea, yo me acuerdo cuando yo vi ese video. O sea, yo me acuerdo la edad que tenía. Me acuerdo que en verdad fueron a la escuela Olé. con un tape. Y todo lo que ella cuenta, que los hijos cuentan. Yo era yo, yo, niño, man. Y yo me acuerdo que el hermano de un amigo de que traje esta vaina de Estados Unidos. Y yo dije, ¿qué es esa vaina? Y copia y era el video, man. El video de la impresionante. demencia. impresionante. Era como en el ahogatún. Y viste cómo todo fue? Dije, ¡ay! ¡Me robaron! Todos, todos los tapes estaban así, beta, ta, 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 ta. robenme, por favor. Eso, esa parte, o sea, tienen que ver su documental Sí, tienen que verlo. No vamos a ir spoilando. Sí, pero más esa bandida, lo que hizo esto tiene nombre. Sí. Hasta bien. el día de hoy, no hay na, Mira, no hay nadie. Ojo, ni, una ni man la, que ni, tenía mucha... Hambre. Escúchame, ni una Kardashian, nada en la historia. ¿Ha eso? Es igual a lo que ella hizo. Oh. Dime quién. O sea, la man... Y esto, vamos a hacer... Me da le ping en ver a la gente. La man... <laughs> Javi, y tú te lo comentarios de Pamela Anderson? De Pamela Anderson. Se lo estás spoileando ah, el de, todo. ¿El de. el del el, el video porno? El de. el, el de Cotomilí. con de ella. ¿Lo viste? No, lo vas a ver. Sí. La verdad, si no te cuento qué es lo que pasó. No lo vas a ver. No, pero sí. le estás dañando, sí. le estás spoileando sí. a todo el mundo. No, él sabe, sí, él sabe mucho, sin le va ah, la larga. Sí, pero no quiero que le spoilees a, a todo el mundo. Bueno, sí. por pues eso queda. Por otro, no, no, no. Vayan ¿lo a ver el documental, por favor. O lo dejamos para otro episodio. Sí, vamos a dejarlo para otro episodio. Exacto. Sí, sí. ¿Ah? Están haciendo, haciendo la película y la actriz. Y la promocionaron en el documental, ¿tú viste? Háblame de eso. La promocionaron en el documental. ¿Tú estás viendo cómo se mueve esta Ey, vaina? ¿Cómo sech? dicen que esta industria no vende? Ay, que los tiempos han cambiado. En el 2023 ya no es lo mismo. ¿Qué? ¿Qué? Todo es plata. Todo es plata. Porque todo es plata? Todo es plata. Y esto mueve. Todo es plata. La industria de cine, series, Netflix, Lo otro que necesitamos en Panamá es que haya más canales de televisión. Hace okay. poquita competencia. Don y en Esplendor, película, película. No, y obviamente la televisión hay que, hay que hacerle como par de cositas. De películas panameñas, Don Aire y en Esplendor, da mi top 5, porque que sepas. Es muy buena película. De las que yo, de, además, de, de, además que ahí nació la relación de Gaby Patrick y me encanta. De las que yo he visto, de las que yo he visto, da mi top 5. Es muy buena película, muy buena, de verdad. Pero volviendo acá al caso, entonces tú lo vas a aprender en Fraser para... Yo actor. las películas que más veo... Ah, películas que más vemos, ajá. me dijiste, la, la, me dijiste la me que... Me encanta Bad Boys. Bad Boys. Me encanta White Chicks. O sea, me gustan las películas tontas. ¿No te gusta How to Lose a Guy in 10 Days? How to Lose a Guy in 10 Days es, es mi perdición. Ese está en mi topado. ¿no? O sea, esa está... Ese es, mi, to, ese es mi, mi, mi número tres. Yo tengo... Eh, mi simpatía, me encanta. Ah, es la de la man, la, está la, 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 la de Speed. Sandra Bullock. Sí, la de Speed. Este, bueno, y ahí entran en las películas de miedo. No, no estoy John Wick, ¿no te gusta John Wick? Yo, John Wick, buenísima, viene la 4. A mí me gustan las de miedo, pero permito que me den miedo. Hay una que viene. El conjuro. ¿Qué te mandé. La que tiene que llama la. Ven acá, El, El conjuro. El conjuro, la 1 y la 2. ¿Cuáles son tus favoritas de miedo? La exorcita original. Uh -huh. eh, The Power of Quest Compels You. Uh -huh. la, la, esa me da miedo. The gustó. Others, de Nicole Kidman. No te Dios? dio miedo. No, no me dio miedo. La de la casa de la mansión mira películas de miedo a mí me gusta El Conjuro siniestro también es muy potente siniestro no porque tú me está a ver de un rojo de en Panamá no 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 pero esa es panameña ¿sabes qué cabrera? que todas las películas panameñas tienen que ir con algo panameño ¿sabes? de que la mola atacante el zancocho asesino o sea todo lo panameño tiene que ir con la invasión o con algo fucking así como Autóctano, a la sí. o ¿no? Bueno, llegaste a ver Winnie the Pooh, Floral no. Honey. Quiero ver ese y Cocaine Bear, no las he visto. Coca <laughs> cocaine Bear va a ser bien especial, ¿eh? ¿Tú no vas a hacer a nadie que te lo resumo así nomás? No. ¿No lo has visto? No. ¡Wow! Me vas a agradecer. Ah, te ¿De lo vamos a mandar. Me, a bueno, pues, por ejemplo, Winnie the Pooh. Eh, Blood and Honey es una película de terror, pero tipo cine gallo. Los manes no tenían sí. ni presupuesto para hacer esta película. Y los manes lanzan el trailer y el tráiler se viraliza tanto que generan platita para terminar la película. Yo no sabía que Disney tenía. Los o derechos. Sea, o sea, suelta los derechos de ciertos personajes después de cada cierto tiempo. Pasa que como se vuelven de dominio público ¿Se el, vuelven después de, dominio? de tantos años. Y Pasan a dominio público y pasó Winnie the Pooh, Bambi. Hay otros también, y viene Bambi para la 2, para que sepas, porque los manes Ahora tienen tanta plata que van a hacer la segunda. Bambi estaba muerto, a la mamá la mataron. No sé, sí, no quiero Madre, volver yo, yo a hablar de eso. Yo soy, yo soy Lion tema. King, yo soy Team Lion King. Este, este, cuando mataron a la eh, mamá de Bambi. Blair Wish Project, la 1. La 1. Y a mucha gente no le gustó, pero a mí, ¿sabes qué me pasó? Me creó emoción. Predador 1, yo tenía 8 años, y yo pasaba por, la, por, 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 por Clayton, y yo veía la selva. Y tú dije, y eh, vive ahí. Me acuerdo que mi tío me decía, dije, no mames, porque mi, mi familia es tica. No mames, es que. Vámonos para, Costa Rica. Vámonos para Costa Rica. Que Predador nada más está en el frío. Pam, vino la segunda película. Era en Los Ángeles y estaba en invierno. Ay, te dio Cagado como teníamos nueve años. A mí me gusta Dallas Samurai. Ok, cool. Fight Club. Fight Club, obvio. Una que me parece que es una mierda, pero me encanta es Troya. Troya es buenísima. A mí no sí, me gusta. Sí, pero hoy, bien. hoy en día me parece una mierda. ¿De verdad? Sí, yo la veo y la veo como. Pero es que todo ha cambiado, man. O sea, no, porque manera... Godfather 1 está increíble. Goodfellas está increíble. Es que eso es lo mío. Hay películas Mafia que movies están... Hay, hay películas Scarface, que están, adelantadas, Scarface, la, están a otro fucking nivel, que están adelantadas a su tiempo. Eh, verdad. Y así rom coms, How to Love para mí dije, wow. Bueno, pero yo te cuento que aquí en Panamá la gente consume cine, o sea, Panamá es súper fuerte con el cine. Pero, o sea, cuando vas a ver dije el ranking de las películas más vistas en Panamá les gusta la acción, Dígase de rápido y furioso, aquí somos los más fans, claro. los más fans. Películas de miedo se consumen a tope, Paranormal Activity, creo que está off the charts, dije. De número uno en Panamá. Los de La Roca. Eh, películas donde hablen animales o donde hayan animales yumanji. La Asamblea. Son mis compas, saludos. Saludos a todos. <laughs> Ratatouille No, o sea, pero, pero Panamá consume mucho cine, es muy cool. No sé, sea, a mí me encanta. A mí me encanta el cine, me encanta. Eh, y, y me encanta. O sea, ¿sabes qué me gusta Buco? me gusta mucho cuando pasa poco uh -huh. te, sor te sorprenden en el cine man Tom Cruise frenó que se estrenara Top Gun por la pandemia y el man dije ni sebo esto va a estrenar en un momento que la gente pueda ir al cine y que vayan a IMAX o sea, es, porque, es un plato increíble. digo también que él es parte productor él tiene un deal con Paramount brutal y él la verdad es que controla bastante la escena y viste y actores te gusta Denzel Washington Denzel es muy bueno tiene una mecánica tiene una manera de actuar que no es mi favorita pero es muy bueno. Él, él Yo lo pongo mucho como Nicolas Cage, que tiene una manera de actuar. Entonces siento que en todos los papeles se me, me es muy similar. Ofi Nicolas Cage es el típico círculo de que actúo mal, actúo bien, soy feo y soy guapo. Ah, en el medio. Igual, Ajá. Exacto. La que él es él. Ah, esa es con Perro Pascal. Claro. Con Perro Pascal. Ey, hablando de series The Last of Us. hacía no, brutal. ¿Qué? Brutal. A otro nivel. ¿Qué? Y viene Super Mario Bros. Movie. Ah, también vi. Sí, esa, también va a estar, vi. esa va a ser una bomba. Dicen que va a estar muy buena. Y de Astrofos, y ese Pedro Pascal es manso actor. Pedro Pascal es impresionante. Ese man, porque ese man es gay, sabías, ¿no? Y ese man hace un papel heterosexual increíble. Tú no Pedro sabes Pascal? que es gay. Nadie sabe que es gay. Yo digo que es gay. Ok, ya, lo dices tú. Pero tú no te das cuenta que es más gay. No. Mi gay es malísimo. Chile, pero igual porque, es una bomba, ¿no? Me atómica. Le pregunté a mi amigo Iván Chanis, el presidente de Fundación Iguales, y me dijo que era gay. No ah, mentira, no le pregunté. Eh, pero tú te no, pero la pregunta. Yo tengo un app. Un app. ¿Qué? Yo tengo un app. Hay un app que tú, tú pones así, así, cuac cuac cua, 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 por el amor a Britney, ¿Ah? basta. ¿Qué hace cuatro? El app. Vale, verga, porque es una broma. cálmense. Yo estoy afuera de matrimonio igualitario. Escúcheme. Eh, ese man sí si es gay, estoy seguro. Igual que el man este, que también es gay, que hizo de Durán. ¿Cómo se llama? Ah, wow. Este, ¿Cómo es que se llama? Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. Son, son buenas actores porque. Edgar es una cosa impresionante. Oye, eh, no lo he visto actuar. ¿Sabes eh, qué merda ¿sabes, sabes por qué te digo? ¿Tuviste Game of Thrones? No, Game of Thrones no. Eh, House of the Dragon. House of Ajá, uh the -huh, Dragon. Eh, la, 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 la Yal. ¿Cómo se llama la Yal? Ah, no, no me la, sé. La, 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 no, pero, la, pero lo viste, la Yal. Sí. La, la Rainier. La, 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 sí, la, sí. Esta man es una Yal. Y dice el Washington Post: dice que increíble cómo esta tipa actúa de mujer. Porque ella es de identificada binaria. Entonces, pero, claro, es que, pero es que claro que puede. O sea, es que es, es que es una fucking mujer, es madre. Mujer. Entonces pero le están aplaudiendo por actuar como mujer. Yo sé que es un tema delicado este para te, ti, pero... Este tema pero exacto o sea, es que yo no veo, no veo tampoco como que tantas... Chucha, si yo te digo a ti es que, que voy a actuar y me hago un premio por actuar como hombre, pero es porque yo me identifico como cebra no? no tiene sentido, No tiene sentido, Mario. Exactamente. No. Vale, y que, era, y que, y que no se actúa bien, actúa como hombre. Pero yo no soy hombre, soy cebra. Dios mío, de las que me salvé teniéndote ahí en Entiendo. Pasapalabra y que no salieras con una de estas locuras en ya, televisión sea. nacional. Es es delicada, y la profesión es delicada, y el apuntador cabrea. No, 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 tú no tienes idea. O sea, yo he tenido personalidades ahí que en verdad, en, en el programa... Tu peor, tu está... peor... Tu peor, peor experiencia en el Pasapalabra. ¿De verdad? De verdad, de verdad. No tienes que no tengo, nada, no tengo nada en contra tuyo. Cárcamo. Ah, el, el forjador del olor. Sí, es que, es que Cárcamo... Se pone bravo, duro, fácil, rápido. Y le tocaba contra la señora Desdi. Ay, la verga. Y fue un tema bien delicado. Ay, la... y, claro, yo, y yo tengo que llevar el programa. Sí, claro. Y dentro de todo, hey, yo solo exijo también que hey, cada quien puede tener sus preferencias, cada quien puede pensar lo que quiere Pero yo, yo siento que si tú entras a un estudio, tienes que ser profesional. No estoy diciendo que nadie no lo sea, pero tienes que controlarte, tienes que nivelar tus niveles de pasión claro. y Desdi bueno sabemos cómo es mi amiga Desdi no, y Carcamo, y estaba o sea, puyando y está parejo porque Carcamo es un man fuerte y grande pero pero Desdi tiene carácter una gillette entonces claro se me empezó a elevar todo en el set y obviamente yo tengo participantes ahí y los participantes claro. tienen que estar en calma porque tienen que enfrentarse al final del programa para ganar un, un montón de plata entonces las cosas se me empezó a salir de control y tuvimos que hacer una pausa y tuvimos o sea yo tuve que ir a hablar con mi jefe y y tu jefe di que Manchilea. No, dije, vamos a hablar con él y vamos a hablar con Desdi, porque Desdi en realidad no estaba haciendo nada. Desdi estaba tratando de ayudarme a bajarlo, porque en un momento. Y ojo, Cárcamo, esto no es nada en contra tuyo, amigo. Pero sí fue un momento que a mí me pusiste bajo presión porque eran gritos. En no. un estudio, y yo tengo el apuntador, como tú acabas de decir, y en el, el, el apuntador se me iba a reventar porque yo los escucho a ustedes. Claro. Como es una mesa larga, yo los escuchaba hablando, y entonces y estaba yo dije tratando de llevar el programa, pero esa fue la experiencia así, como que eh, siempre hay experiencias así. En un momento. Digo, y un momento que tú habías querido decir, es que man, no, no quiero estar aquí, o ti o quiero ir para adelante, o lo que sea. Siempre hay momentos de cansancio, siempre hay momentos de fatiga pero nunca como que me quise ir, o sea, en verdad, siempre estuve ahí. Es que es tan entretenido. Tengo, qué energía? Tengo mucha energía. ¿Qué desayunas? <laughs> no es que desayuno está aquí. No, sé. no mentira, dejando el relajo. Lo que pasa es que llega un momento en el que, viste que habían breaks, habían breaks y podíamos relajarnos y comernos algo y la gente le bajaba dos. Y yo cuando me quedaba sola, para el rojo, con los pelados que estaban concursando, ya yo respiraba un poquito, pero sí se levaban las energías. Cuando tú estuviste, a ti te fue muy bien ese día, ganó sí. no alguien. Este, pero habían veces, por ejemplo, una vez tuve a Juan Diego Vázquez. Juan Diego fue una máquina. Yo no podía creer la agilidad de ese man. O sea, su mente, pues, iba muy rápido. Eh, he tenido gente también que es muy, muy arriba en energía y de repente, como algunos TikTokers, por ejemplo, estaban muy arriba en energía y llegaban y. Uh, ah, claro. Claro, es que el TikTok se puede borrar y láser. Pero conocí tanto, o sea, los distintos comportamientos de las personas. Esto es un PhD. No, sí, no, definitivamente. Digo, si pues, sí que una de las cosas que a mí me ha ayudado más a manejar personas es, es con que ellas. he tenido casi, en total, pues, en 14 años, casi mil personas en el gimnasio. Total. Porque wow. tenía tres gimnasios antes, pues. Entonces, imagínate, oh, sí. son cuentos, personas. Es que Todo. conoces mucho, ¿no? Y ahorita este, tienes un podcast y has entrevistado a gente impresionante y de hecho tus podcasts yo he tenido que echar para atrás y que espérate ¿qué dijo? Sí. O sea, no, Está bueno y, y tenemos muchas ganas, o sea, a mí me gusta mucho, me gusta decir, yo, a mí me mucho hacer. Yo ahí me mucho trabajo, me han ofrecido trabajar en televisión de vuelta. Obviamente por otros negocios que tengo no me da la, la disponibilidad de tiempo, pero yo creo que yo creo que el futuro es no 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 que la tele al contrario, o sea la tele siempre va a existir full. La tele siempre va a. Existir. Eso es lo que a veces se, se confunde. Eh, mí es como un buffet. Si nada más hay arroz, la gente come arroz. Si hay arroz y carne, la gente come arroz y carne. O sea, la gente consume más de todo. La gente dice que desde la llegada de esto, la tele se golpeó. La tele con pandemia se recapó. O sea, fue una cosa, dije, piti, por un pase, disparó de vuelta. Hoy tenemos la opción siempre de elegir qué plataforma queremos ver. De hecho, hay gente que ve tele así. Sí, claro. La tele está allá. Está bien, pero la tele siempre va a estar. Siempre va a estar. Yo la amo. ¿Te escuchas radio? Dice que el radio es, lo, es el último... Pero es muy potente. Dice que el radio... Sí. La radio la escucha mucha gente. ¿Eso te lo podemos, te radio para decirlo. No, 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 te estoy hablando súper en serio. <laughs> Pero la gente, la gente consume radio. No, eso te iba a decir. lo que te decía era que dicen que el radio es la última esquina del amor. Porque no hay nada como decir si algo lindo a alguien por medio de la radio. Lo que pasa es que y yo todavía pido, dije, el otro día estaba manejando y sí, puse la radio, como que sin querer toqué la radio y me salió Miguelito Yola y le chateé, oh, dije, sí. te estoy oyendo y el man dije, Mare, saludos y yo en el carro dije. Es que en el 2002, en el 2002 la radio era, dije, yo me acuerdo que la radio, bueno, la radio era, dije, wow, y la gente mandaba por radio sí, y pedimos por radio como. y mucho antes grabamos la, la música de la radio y yo, tamo, yo no estoy joven. No, tampoco. Y viene con un suspiro. Pero bueno, la la ¿Eh? es que, que gracias a Dios hay salud y ejercicio y deporte para echar para adelante. Y hay energía, man. Qué rico. No hemos hablado, digo, aquí en este cuéntame, podcast cuéntame. hemos hablado quiero de todo. Saber, quiero saber eso que me dijiste ahorita de que vas a ir para los Óscares. Háblame de eso. Eh, yo trabajo con productoras de cine. Esto es un trabajo que logré a través de la pandemia. O sea, literal en la pandemia yo estaba trepándome por las paredes. Oli, o sea, una vaina es que te lo cuente y la otra vaina es en video. Claro. O sea, soy bien hiperactiva. Entonces yo quería hacer cosas y decía, dije, man, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer desde la casa? Veía películas, veía series y hacía reseñas. Me abrí un canal de YouTube donde empezaba a hablar del tema. Ah, una super cosa, cool. Sí. Y una cosa llevó a la otra. Ojo, no, no soy la más activa en YouTube porque soy muy activa en TikTok. Oy, oy, oy. En TikTok tengo una lista de reseñas de todo lo que ha salido. Entonces, me volví como muy activa en eso y de la nada, una de las productoras María Lisa, ¿te podemos mandar a esta alfombra roja que hago una cobertura? Y yo, tipo, y empezó así. Tiquititiqui, y empecé a trabajar con Paramount Pictures, que fueron los primeros en abrirme la puerta, y Universal Pictures, este, Disney, y así me he ido Warner, he estado como que trabajando con ellos y ahora tengo como que eso, aparte de lo que yo hago. O sea, yo soy conductora de televisión, por si no me conoces mucho gusto. Eh, Trabajo en las redes sociales, o sea, también me certifiqué en marketing, o sea, dije de social media, me encanta, me fascina social media. A la vez me quiero matar cada vez que los clientes dicen, dije, yo te contrato por, porque me publiques esto. Y yo, tipo, ¿cómo voy a publicar un aceite de carro? O sea, tú jamás me vas a consumir a mí un aceite de carro, claro, ¿sabes? No entiendo, no entiendo. O sea, pero bueno, pues una cosa lleva a la otra y terminé en esto. Y me encanta, porque es mi pasión, es un hobby. No, no es Fórmula 1, por casualidad. ¿Qué cosa? ¿Tú ves Fórmula 1? No. 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 No, te voy a dar Las cuentas de Fórmula 1 de, de TikTok y de Twitter y esa mierda, Ajá. normalmente cuando Netflix la agarró, que hicieron la, la serie, se la dieron como un grupo de manes que son de que a otro nivel de redes. Ajá. Y eran las la, la redes sociales de, 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 de algunos deportes. Están volando porque son más funny, ¿sabes? Más agreeable, sí. cada que... El contenido, sabes? el contenido de TikTok es diferente que el de Instagram. el ojo se aburre más rápido ahora. En el 2023 el ojo se aburre muy rápido. Ahora la retentiva es de tres segundos. Agárrate. Hace un rato era de siete, 7 segundos. ¿Cómo tú vas a hacer que mi ojo se entretenga? Claro. Son los primeros tres segundos lo que cuentan. Así que si tú estás ahí de toxiquita o toxiquito, dije, no le voy a generar el view. Ya lo viste tres segundos, ya el view se recogió. Es bien complicado. Eso que, 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 que lo quitas y lo pones. Ajá. Dije, tú no has visto. Dije, no, 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 no le voy a dar el view. No. Yo dije. Wow, no escuché eso. <laughs> Esos son hashtag cosas de tóxicos. Ay, a ver. <laughs> Ey, y, y, y bueno, ¿y, qué? ¿y bueno, entonces, ¿qué pasa? Ajá. Se abre una invitación para ir a, a Mario Day, que es Super Nintendo World allá en Universal, la wow. que acaba de abrir. Sí, sí, sí. Yo sé. Se abre una invitación para Mario Day y voy a ir para allá y dije, oye, ese fin de semana son los premios Oscar. ¿Qué posibilidad hay que me.? Por las cosas se hacen pidiendo. Viene Mare, yo no sé si la gente está lista. Yo soy, siempre dije todo lo bueno y lo positivo, pero hay una realidad. Y lo tengo que decir, esto de decretar y lanzar al universo lo que uno quiere es espectacular, es lindísimo, súper fantasioso, pero las cosas se logran hablando y buscándolas. Yo todo lo que tengo lo he tenido que buscar, tocando puertas, hablando con alguien. ¿Cómo que me dicen eso que lo acabas de decir? La gente que manifiesta. Manif sí, la manifestación y, la de y decretar, pues decreta lo que tú quieres al universo, manifiéstalo. Es verdad, es lindísimo. A mí me encanta manifestar cosas, pero no puedo esperar que a mí me caigan las cosas del cielo. Tengo que salir a buscarlas. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a tocar puertas ya, como hice en pandemia. Empecé a trabajar en esto y, o sea, así, lanzando trabajo al aire. En un momento me contactan y ya después que me contactan empiezo yo a demostrarles todo lo que yo les puedo brindar. Sí, no estoy en televisión haciendo esto, pero yo te doy esto, 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 esto. esto. Entonces, los manejaban estaban, dije... Me encanta. Entonces, se abre la oportunidad y... Tío, lo que tocaba decir es cierto, ¿no? Eh, en los países más creyentes, en general, religión y espiritualidad, son los menos productivos. Mientras más escéptico el país o más secular, más productividad, más eh, más PIB. Eh, eh, es hermoso el mundo de las energías, eh, pero pero hay que buscar un poquito las cosas. O sea, hay ¿tú que... crees que si te cortas el cabello con la luna llena te creces más rápido? Jamás. Yo no creo en eso, nunca. Ay, me, sí tampoco yo soy soy súper con las cosas, o sea, cero. <coughs> y lo que toca que decir, a mí no me ha no no ni pinga nunca. Es que man, las vainas son buscando, la gente cree que porque ay, que yo estaba en mis panas que yo entré en la tele, ay que ya yo soy famosa, por eso tengo las redes así, man, tengo un montón de compañeros que trabajan en lo mismo que yo y sus redes están muertas, porque ya se perdió eso de solo voy a subir mi foto linda dije. Y también porque y te, vale, vale recalcar, obviamente tú estás aquí por una muchas razones, pero una de las razones que estás aquí es que aquí yo invito gente que me parece interesante y que quiero aprender. Quiero escuchar qué quiero saber qué tienen que decir. Si tú ves la gente que viene aquí, hay una cantidad de gente muy famosa que no, no viene, pues. Porque, ¿qué voy a hacer? ¿No me voy a hablar con ellos una hora? ¿Dos horas? Hay una realidad que es mi, mi realidad. Hay un grupo de personas que sí creen mucho también en, la, en lo que es el contenido. O sea, en lo que es la, la, el fondo, pues. Ahí hay de todo. por lo que tú dices es razón. O sea, se nota eh, tu preparación o se nota que eres manera inteligente cha, yo ta, te ta. voy a dar entretenimiento en mis redes pero eso es lo que a encontrar. hay gente que ajá, hay gente que es lo que tú dices las personas van evolucionando y creen que no no y hay, y hay que estar dispuesto a desaprender veces para aprender? y cuántas veces puedes repetir una fucking pose brother no, ya, eso ya pasó. La gente quiere consumir, no quieren estar. Ya los anuncios publicitarios están en todos lados. Tú sabes que metes a Instagram a seguir viendo anuncios publicitarios. Ojo, yo también tengo mis clientes, pero yo voy a tratar de ponértelo de la forma más yo posible. Y tampoco voy a estar trabajando con gente que no, una vez más, el aceite de carro. Yo no te voy a vender un aceite de carro. Claro. Pero te voy a vender cosas divertidas, quizás, no sé. O sea, yo, como vivo en un apartamento sola y tengo que lavar mi ropa, te puedo vender jabón de lavar a mi manera. O le va a meter mi toque divertido, de comedia. ¿Qué, qué quisieras hacer después de... Paso palabra. Mira, honestamente. Que seguro ya sabes. Honestamente, ahorita mismo la estoy pasando muy bien, generando todo el contenido, como te dije, trabajando con las productoras, con las casas productoras de estas películas. Creo que me voy. Y eres la primera persona que sabe. A ver, te voy a hacer la, la... ¿Cómo se me estaba viendo? La, la primicia. Creo. Creo que sí. Que es que es complicado los papeles y la cosa. Pero. ¿Qué es, qué es complicado? Hay oportunidades. ¿Qué es complicado? Ay, nada, el papel oli. Además, de Oli. ¿Ahí más. Sí, las residencias y las cosas. Así que. ¿Para dónde te México. No. ¿Es el país que es, man? Sí. ¿Es el país que? Es. A mí no se me olvida nunca. ¿Y adivina qué me abrió la puerta? ¿Quién abrió la puerta? TikTok. ¿En serio? Sí. La gente cree que TikTok son bailecitos estúpidos y es mucho más. Man, vete, man. Es mucho más. A Ciudad de México. No, mete, yo vamos, yo, yo, o sea, yo necesito que te vayas. ¿no? <laughs> Digo, es que muchas cosas se pueden dar. Ojo, también hice conexiones, he hecho muy buenas conexiones en Los Ángeles. Eh, así que estoy explorando, ay, eso suena tan de estoy ahorita mismo explorando posibilidades. Mentira, o sea, en verdad, ya tengo algo como que muy claro con lo de México. Solamente... ¿Y qué sería, con, con redes sociales o con, o con televisión? Televisión, pero no te puedo dar más detalles. Llamaste muchos detalles. No, feliz. te dije TikTok. ¿Cómo estás, Taina? Vinimos buscando cobre y encontramos oro. Pero TikTok lleva a televisión. Ah, no, claro. Yo soy fanático. Es que yo soy fanático de... Por lo menos yo sé mucho. De, yo, yo empecé a TikTok hace poco y obviamente me dio relativamente bien porque no subo nada. Subo lo, lo que subo en Instagram. Uh -huh. Pero yo soy... Yo, yo uso lo que yo más consumo. O sea, lo que yo más consumo es TikTok. Ruder, yo necesito que la gente en serio ya se saque de la cabeza la idea de que TikTok son los bailecitos. No, no, no yo lo que más veo en, en TikTok son, es high, o sea, son los, son los lo que es el con y va. El algoritmo es fabuloso. Es lo que máximo. Es lo máximo. Instagram está súper golpeado por eso ahorita mismo. Instagram no sabe qué hacer. De hecho, el engagement en Instagram, que tú puedes tirar un reel que antes te llegaba a 60.000 vistas, hoy en día te llega a nueve. Digo, por eso es que también YouTube ahora sacó esto de shorts. Ey, y yo iban, desde que, que metí a empezar, de shorts y, fue una bomba. Y van a empezar a pagar. Yo empecé a O sea, yo ya monetizaba. Yo empecé a todavía me falta mucho para la monetización de shorts, pero desde que yo empecé a subir shorts gracias a José Peláez, que fue el que me dijo, dije, métete en shorts, vas a empezar a generar suscriptores a lo loco. Es lo mismo como, que TikTok, uh -huh. Porque son la gente que no quiere ver el video largo, sino que quieren ver estos shorts. Y, y, Esta, y se y se, bro, de las horas de consumo de un video sí. de 10 segundos. En shorts nosotros hemos subido rila shorts, pero sí hay que sí vamos a hacer contenido para shorts, porque digamos, yo cuando estoy que en el tranque o lo que sea, y quiero ver YouTube en vez de TikTok, el, el mismo, o sea, así que vas pasando la vaina para pa uh -huh. abajo. y el Se, mismo me, olvi se me olvida page. que es YouTube. Ah, el de, el de YouTube. El de shorts. Se, ah, me, de o sea, short. se, se me olvida que es YouTube. Sí, Piso porque, porque es, que, el look and feel es idéntico como a TikTok. <coughs> es Ajá. idéntico. Y obviamente muchos muchos de mis, de mis obviamente yo, yo sigo más que todo como, bueno, como streamer y vainas así, y ellos, muchos de ellos le no firmaron, pues no sé cómo es, pero ya firmaron con YouTube, pues. Lo que pasa es que YouTube está pagando lo que sea. Están tratando de darle a TikTok y TikTok. En esa parte. TikTok está muy duro de tumbar. Muy duro. Y yo pensé que con todo esto de la pelea, o sea, política entre Estados Unidos, China. Qué chance. No, todo lo que diga Estados Unidos es, es, es. Qué chance, no lo van a tumbar. Me encanta que estás súper empapado en todo. Tú eres multitema. Sí. La verdad es que a mí me gusta mucho. Yo también soy multitema, por eso estoy sí. a gusto. ¿De qué más hablamos? No, sí, y por ejemplo, en el tema, a mí me gusta mucho. Bueno, oh, decirle que lo de México me encanta porque mis streamers favoritos que, están en, que son gente de Twitch. Se van para allá. Se van para allá y se fueron para México y fueron como unos TikTok offices una vez así. O... Lo que pasa es que también está Netflix. Allá. Ah, oh, bueno, imagínate. Entonces, ojalá, ojalá se den cosas, así que. Manifesting. Yo te voy a decir mi plan. Me, o sea, lo busqué ah, con TikTok, pero yo, lo busqué. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, te gusta lo que vamos a hacer, te voy a contar en vivo. Eh, yo lo cuento porque creo que va a ser el plan. Nosotros vamos, a ahorita en, en mayo, abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Julio, arrancamos el, el podcast World Tour. ¡Ah! Vamos a irnos a Colombia, a Ecuador, Costa Rica, México, España. No. Eh, Miami, Nueva York, Los Ángeles, creo. Y ya tenemos como que más uno de los pocos contactados y vamos a hacer como que cinco podcasts en cada país. Oli, estamos agarrando que políticos, empresarios, taquilleros y. Sí, sí, bueno, pero es que este podcast se trata de. de sí, el ecosistema. Si me parece, si me parece interesante, el Fucking Go. Lo que pasa es que es el ecosistema. Entonces, estás agarrando todo. yo creo que si estás allá, debería ser Cojos Mía en los capítulos de México. 100%. Nosotros ya tenemos ahora gente. Lo que estamos esperando, que es el tema que estamos eh, tratando de, de cuadrar, es que todo el equipo del podcast, o sea, tiene compromisos y para claro. que salga rentable. Tenemos que irnos de viaje, como que no seguido, pero no es de que pam, pam, es como que bueno, que okay, íbamos a agarrar tres países. O sea que, it's a couple of weeks, ¿sabes? Ok, pero yo te puedo ayudar con eso, con un contacto. ¿Me puedes ayudar? Sí, ahorita, fuera de cámara. Ahora te que paso un, el ahora contacto. Ahora que un man que pasa la gente por la frontera caminando. No, no, no. no, no. está Nada de eso. No, nada. Hagamos eso. Y, y no, y lo que te quiero decir es que también yo quiero, que me gusta, es que quiero trabajar con gente que me, que me voy a trabajar. O sea, vamos a hacer muchas cosas. Porque, la química es bien especial. Porque, ah, te digo qué pasa. Eh, Tú tienes que ser muy respetuoso de los puntos de vista de otras personas. Sí. Y, y valorar, porque en verdad me aprenden mucho y salen cosas. Hay gente que cree que es muy. Hay gente que cree. Que Panamá para mí es un país muy conservador. Sí. Y muy cerrado lo, lo es. Y, y te, lo digo, te lo digo, por ejemplo, cuando sacamos los primeros podcasts, que yo dije, y que chucha, gente dice, hey, ¿qué tal, Oliver? Te voy a recomendar una cosa. Mira, no deberías ir para la asociación porque a la gente no le gusta. ¿Te sabes qué, Frente? Chucho me huevo. Chucho me huevo, de ¿verdad? Porque. Yo creo que el éxito del podcast también es que eres, eres tú. Y ojalá que sea eso, porque si no, imagino. No, lo que pasa es que si tú te filtraras y empezar a ser así un poquito más recto, ¿eh? y empezar a hablar de esa forma. O sea, ya no es lo mismo. O sea, si ya estás llevando un podcast con alguien que de repente está cuidándose, porque es que todos los que llegamos y nos sentamos aquí en la silla caliente, yo le llamo la silla caliente, yo nunca había estado en un podcast. Obvio, llego y me da nervios. Yo no sé qué me vas a preguntar. Yo estoy me, acostumbrada a estar en control. A mí lo que me gusta, por ejemplo, es que, y me gusta porque así ha funcionado, y te lo digo en el capítulo que va a salir un cámara y todo, es que yo creo que la gente te va a conocer más. O sea, hay gente que no se deja conocer. Y hay gente que la valoran más cuando se deja conocer. No, 100%. Y a veces hay... hay siempre hay como dos típicas reacciones. Man. Una es, man, no sabía sé que si era así, me encanta. O lo dos, man, es como yo pensaba que era y me encanta. Eh, lo que pasa es que desde que yo empecé en redes... Yo, yo abrí Instagram el día que Instagram abrió. O sea, salió en el The Generous y yo estaba en ese momento visitando a quien era mi novio en el instante, en Boston, y lo abrí. Y le puse arroba Marelisa y lo hice con todas mis redes. Arroba Marelisa, arroba Marelisa. Entonces... Créeme que también ver los cambios a la larga y cómo yo he seguido manteniendo como que la misma imagen, yo muestro lo que yo quiero mostrar en mis redes. Porque obviamente hoy en día hay una tendencia de que muestres tu realidad y te muestras hasta llorando. Pero, friend, yo soy incapaz de grabarme llorando de que, <laughs> en mi casa. De que. Si yo me siento triste, hace poco perdí a mi perro de 16 años y casi me muero, Dios mío, y solamente puse un story como que me estoy muriendo ¿qué hago? ayúdenme o sea la gente me empezó a escribir lo utilicé como una herramienta para pedir ayuda más no era mostrarme como que el morbo de Jodie que no, 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 no". O sea, me explico pero más como como nutrirte en vez de generar con tu dolor en mis redes trato de llevarlo así igual es inevitable Panamá es chiquitísimo todo el mundo se entera de todo atravesé un divorcio y traté de mantenerlo en silencio y fue imposible fue imposible o sea en el momento te que te divorciaste ¿Por qué las cosas simplemente no funcionaron? Así de sencillo. O sea, ¿funcionaba hasta que se casaron? ¿Se casaron y no funcionaron? Sí. Yo diría que va por ahí. Digo, es super... Yo diría que va por ahí. Creo que, creo que... Sí, o sea, como que... Y fue una relación muy bonita y hubo mucho respeto a la hora de la separación. Todo súper bien. O sea, como que no, no fue traumático, pero yo sí no quería llevarlo público. Y esto fue hace dos años y medio casi. Dos años, sí, por ahí. Dos años y medio. Bueno, ¿Y bueno la cosa es que... En ese momento yo decido no decir nada y me perdí porque dije no estoy lista para que las redes sepan porque en las redes tú abres la ventana que todo el mundo comente entonces tú decides hasta dónde los vas a dejar entonces obviamente esto es un proceso complicado y en un país que todavía es tan conservador la mujer divorciada no es como que ella se divorció y yo pensaba como que ay a la vida ahora qué va a pasar pasó de todo menos que me juzgaran de esa manera Sí, sí, claro. En verdad es una cosa. Pero es entendible el. el, el, el no el temor, pero el. El miedito. El, la preocupación, será... Sí, lo que pasa es que tienes esta imagen de que todo va bien porque es que yo siempre he llevado Yo, eso. yo me quiero casar, ¿qué consejo me darías? Yo nunca hablo de mí. Nadie sabe nada de mí. Por eso. Y nadie va a saber qué interesante. a nada de mí. No me gusta. Si tú ves, yo nunca no publico nada. Yo publico esto y la cuando peleo. De hecho, yo casi nunca me entero de tu vida amorosa. No, 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 no bueno, ni, en no, redes yo no, no, nada nada mi vida vida no, Yo a hablar nunca de eso no, quiero saber una cosa. Si me fuera a casar, ¿Qué te recomiendo? ¿Qué, me, ¿Qué consejo me darías? Primero que todo, convivencia primero. O sea, mudarte primero con la pareja. Sí. O sea, si no, si no puedes mudarte primero con la pareja, porque ah, vamos a hablar claro, nosotros estamos grandes, mudarnos con la pareja es más sencillo ahora que cuando tienes 25. 100%, claro. Pero viaja bastante con ella, o con él. Viaja bastante con ella, con o con él. Ego, o con ella. O con ella. Puede ser Pedro Pascal. Ajá. Y conoce las mañas. Obviamente no es lo mismo jamás que vivir juntos, pero puedes conocer un par de mañitas. Tienes que conocer a esta persona en las malas. Así que dale alcohol para que salga. El alcohol es un. El maltrago, vaya. Que, que, que es, un, es un desinhibidor. Es un lubricante real. Eh, yo no confío en la gente que no chupa. El ah. alcohol es un desinhibidor. Entonces, tómense unos traguitos para que hable de verdad, para que se suelte. Digo, la primera vez que yo fui maestra de ceremonia, a mí me dieron un shot de tequila y vaya. Ajá. Y así fue yo dije. Salir se me quitó la pena. No lo recomiendo, no. Tampoco tanto alcohol. O sea, ¿Cuáles son tus no negociables en una relación? ¿Qué? ¿Cuáles son tus no negociables en una relación? O sea, no se puede meter con mi trabajo. ¿Qué es no meterse con tu trabajo? Estar en el medio conlleva a muchas colaboraciones. Hace poco tuve una colaboración en otro país con un artista que por la marca con la que trabajo. Querían a, la, a los embajadores, entonces me llegué allá y obviamente los celos, a mí me gustan los celitos, pero los celitos así dije, como que, ahí dije, oye, me encanta, dije, no sé quién te está mirando, ay no, pero son celitos como sweet a mí no me gustan los ataques de celo y soy muy segura de mí misma y busco a alguien así. Entonces, si se me meten con mi trabajo, porque quizás dije, ah, y te vas para allá con el artista, lo de Brad Pitt, imagínate yo andar con alguien que sea celoso. Y yo estoy con Brad Pitt, y claramente, o sea, la foto. Yo fui la única que tuvo foto con Brad Pitt esa noche de la tanda de influencers que habíamos, porque con él, con él me escogió también para hablar. Entonces nos quedamos hablando y la foto se dio y fue hermoso. Pero yo no puedo andar con alguien, digo, cualquiera se la haría a Brad Pitt, pero en cambio, si me lo aplaude, dije, Chusomán, conociste a Brad Pitt. A ver, estás claro que yo no te voy a faltar el respeto. Pero. Entonces, los celos es uno. Es confianza. Confianza tiene que haber, ajá lo es uno. ¿Qué más? ¿Qué más? No negociable, chuso, no puede venir. Dije, no me gustan los gatos o los perros. ¡Ay, ya la vida! No le gusta el cine. ¡Ay, ya la vida! No, me eh, mata. Hay, hay gente que no le gusta el cine. Ole, yo conozco gente que no le gusta el hay cine. Hay gente que no sabe una pica. Peor que la gente que no le gusta el cine está el que va al cine contigo y te habla toda la película. Ay, a la verga. Ya sí, ve. ¿eh? Voy a decir que voy al baño y me voy yo conozco gente que no en el cine dije no yo, no, yo no, no voy al cine yo no, qué películas hay? yo no yo no ve ¿Qué, qué aburrido qué, qué Ibai, pereza no. eso me da pereza no 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 ya esos son como que top bases. O sea, que no le puede o sea tiene que gustar a los animales no tiene que ser celoso y dejar de su trabajo tiene que tener un norte no me gusta la gente dije yo soy de vivir el hoy es verdad hay que vivir el hoy hay que disfrutar y no sé qué pero hay gente forever young yo le digo así la gente Forever John que dice, dije, no, yo veré qué trae el futuro. No, 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 nosotros necesitamos norte. Todo ser humano necesita norte y esto es a nivel psicológico. ¿A eso ¿Te refieres a un plan, por ejemplo, de, de vida, de trabajo? De, o sea, un de plan de, hey, a mí me gustaría más adelante crecer mi empresa de esta manera o, o yo no sé, o, o comprarme una casa en el campo, pero tengo que trabajar buco para eso. Así que yo voy a empezar a moverme así. O sea, alguien que tenga un plan, yo tengo un plan. Yo no puedo andar con alguien que no tiene un plan. ¿Y qué, qué, va, qué va a pasar si te vas de viaje? ¿Cómo que pasa? Si, si te no? mudas de país. Si me mudo de país... la relación de funcionan? Es funciona? muy probable... Yo digo que sí. No, o sea, te pregunto. Te yo pregunto. digo que sí. Yo digo que sí. La, la, long distance puede funcionar. Oye, Tampoco es que estoy siendo así gente, yo creo, yo no que, no yo creo que Yo creo que el long distance funciona mucho. También depende de la edad y la plata que tengas. Depende de la edad. Y te iba a decir eso mismo. Es lamentable, pero sí. Necesitas estar visitando a la persona. Necesitas claro. estar pendiente. O sea... La comunicación es súper importante. Pero si yo me voy, digamos, yo creo que se puede conversar algo. ¿Qué te iba a decir? No, me, me parece súper. Me parece que son buenos, no negociables. Sí, lo que pasa es que al final del día necesitamos a alguien que sea. Mira, yo lo pongo así. Es como la, la teoría de la lancha. Mierda, ¿cuál es esa? Este, presta atención. Esta es la teoría de la lancha. Tú no puedes andar con una lancha que tiene dos motores y uno está chuequito. Tú necesitas que los dos motores estén andando bien. Una relación es así. O sea, yo no puedo estar empujando esa lancha con mi motorcito, tú, 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 ahí dándole para que la lancha eche para adelante mientras el otro motor te dije, tú, tú, O sea, voy a llegar mañana. Yo necesito a alguien y que. Ni si siquiera iría que recto, iría de lado. Iría de lado, exacto. Lo que pasa es que te desvía. Entonces tú necesitas una persona que tú, 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 y tú, 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 y allá va esa lancha. O sea, tú necesitas un teammate. You need a teammate en tu relación. ¿Y tú crees que en Panamá o en general muchas personas se aguantan o se calan personas con que no sí, hay estar. Sí, no has ni terminado la oración y te voy a decir que sí. ¿Y por qué? Por ser un país conservador. Por el que dirán, hay muchas personas conozco, o sea, conozco y, y me da dolor porque conozco personas que están dentro de matrimonios que quizás dicen como que ya me quedo aquí, ya me quedo, yo no quiero, no quiero atravesar esto. Y ojo, uh -huh. sin hijos. Dice, no quiero atravesar esto, no, ¿qué va a decir la gente? No, o sea, el que dirán aquí tiene una fuerza brutal, brutal. Yo pienso que es peor, y es lo que he visto con los alumnos que he tenido niños, yo pienso que lo peor que hay son niños que están con papás que están juntos por los niños, pero no se quieren. Eso es una tortura. Porque ellos como que vengan a los papás que no se quieren y creen que eso es amor. Entonces creen que están juntos para que el niño crezca en una familia con mamá y papá y no tienen idea que el niño, eso es otra cosa que es bien importante y cualquier psicóloga va a decir que es real. El niño, a la edad vamos a decir de 5 años, está en su perfecta capacidad de crear, o sea, él está creando su criterio y él está viendo o sea, no creas que porque, ay, es porque es niño. Vamos a hablar acá abajito. Los niños entienden todo y tú le vas a preguntar, tú, te, tú tienes memoria sí, claro. de tus cinco años, de cosas que de repente viste a tu mamá llorando o de repente viste a tu papá que se rayó y gritó. O sea, yo recuerdo un montón de cosas desde que era niña que hoy en día le digo a mi mamá y mi mamá de que, ay Dios mío, pero tú eras una bebé. O sea, no hay nada más bonito que respetarse o sea, como pareja. O sea, hay, Mamá y papá van a seguir siendo mamá y papá, pero tienen que estar felices ellos mismos. Cuando tú estás en un avión, ¿qué es lo primero que dice el, la peliculita que te ponen sobre seguridad? Que te dice cuando te vas a poner la mascarilla. Primero para tú respirar? y después el otro. Primero tú y luego el otro. Pero si gusto, yo pues, no estoy bien, claro. te voy a torturar en una relación. yo, yo, yo Mis papás cumplen, mis papás acaban de cumplir 40 años de casados. Ah. Y yo me acuerdo que mi mamá y mi papá, desde que tengo memoria, me contaban todo. Yo viví y me expusieron a todo. Y por eso es que yo no juzgo casi a nadie. Porque yo. No, hay, hay pocas cosas que me impresionen eso. Qué ¿sabes? bendición, man. Entonces, yo me he dado cuenta, comparado con amigos míos, uh -huh. que vivían una falsedad que ellos son highly impressable o juzgan mucho. ¡Ah, eso está mal, eso no se hace. Claro, porque toda tu vida te engañaron que no era así por no era así. Los contrastes aquí son bien heavy. En cambio, yo digo, man, es todo lo contrario, man. O sea, mientras más tú realizas con tus hijos y todos tus hijos. Crecen en para entender, para ser empáticos. Eh, porque en verdad tú me dices a mí que, chaval, la verdad que un día me resbalé, le metí un cuchillo al man y yo no te decía sí, ¿qué, qué pasó. Claro. Siempre hay un contexto. Siempre en, hay en, en Panamá hay una manera tan simple. El panameño le cuesta hacer, en todo, en política, en negocios, en todo. Es muy simplista. Tiene unas ideas muy, muy básicas y, y quiere todo como encasillarlo inmediatamente. Sí. Y todo. Es parte de nuestra cultura. Todo eh. es contexto. Pero los que no son así, creo que llegan más lejos gente que se trata a pensar out of the box. Hay gente que es un poquito más valiente. Porque, ojo, eso que te acabas de decir hasta cierto punto es valentía. El decir, dije, Mamá, me la voy a jugar. Me da la a los terceros. Voy a tratar por mi lado. llega Más lejos. Y una de las que a mí me causa un poco de dolor y que he visto mucho es que muchos hombres y muchas mujeres esperan que los hijos tengan ni que 18 para pa tomar la decisión. Cuando han pasado 10 años, ¿qué pasa? Cuando tenías 30 años, te pudiste divorciar y rehacer tu vida. Ahora tienes 45 años y ahí quieres rehacer tu vida, que no está mal y que está bien, pero podías hacerlo antes y nadie va a cambiar. Lo que pasa es que nunca sabemos qué pasa en las cabezas de la gente. Y acuérdate que aquí hay traumas mal manejados, aquí hay, uy, hay mucho maltrato verbal, porque también pasa mucho que a veces no sabemos y tras puertas cerradas hay gente que se dice de todo. Y pues hay sí. mujeres a los hombres y hombres a las mujeres, o sea... No, definitivamente. Y obviamente eso te hace más complicado salir de ahí. Tienes que venir de algo muy en paz, o sea, tener la cabeza fría y poder tomar decisiones. Yo creo que, yo creo que el, tema, el tema, sobre todo en Panamá, eh, de lo que pasa dentro de las familias y dentro de las casas, es muy complejo porque hay una, hay una gente muy, muy desfasada de la realidad. Tú tienes una bendición, que la también he tenido yo, que independientemente sin saber de dónde venimos cada uno, el trabajar en un medio en el cual tú te encuentras con todo tipo de personas, Uy, sí. diferentes background, tú entiendes mucho de sí. diferentes cosas. Pero, por ejemplo, tú y yo tenemos amigos yecitos uh -huh. o yecitas que generalmente no tienen puta idea cómo está el país. Uh -huh. O sea, hay una, hay una... tan tan lejos de la realidad. Y pero tenemos, también porque quieren, ¿eh? No quieren ver. Sí, claro, pero es educativo. Igual que hay gente muy, muy pobre... O, o, o gente como ese indíquete del gueto, uh -huh. que no tiene idea también lo difícil que es generar riqueza. Hay un dicho que se llama, que dice, ignorance is bliss. Definitivamente. O sea, en realidad, si, si la gente no sabe, no hay dolor. Y si yo no sé, estoy, estoy tranquila, aquí no está pasando nada, aquí no está pasando. Esa, o sea, no, hombre, no. No se puede vivir así. Hay que saber, hay que. Pero es que nadie nos enseñó. Ok, nosotros somos una generación de millennials. Ahorita mismo tú y yo somos millennials, pero imagínate la generación X que viene detrás, o sea, son los más grandes atrás de nosotros. O sea, ellos no se les enseñó a lidiar con sus emociones. O sea, ellos correazo y no se hace de nuevo. Entonces tú no entiendes. O sea, te están tratando como animal. O sea, estamos hablando obviamente claro. de un caso... General, de... general. Exacto. Pero, por ejemplo, yo conozco muchas familias donde el papá dice no y la persona dice, ok, y yo como, no vas a cuestionar porque él no. Claro, porque también tú tienes que permitirte esta comunicación para poder aprender. Tú me explicas, yo entiendo. Claro. Yo he visto también ese caso. Entonces, estás en un restaurante y el chiquillo está que quiere el iPad. El iPad, el iPad. Y entonces el papá, no, no, ya, no. entonces el niño, ¿por qué? ¿Por qué? Claro. No le explicas. Tienen que entender. O sea, y al gente... final cuando vos. se va, la mamá dice, dale el iPad al chiquillo. Dale el iPad ya para que se queme. Bueno, el otro día vi una vaina, el otro día no, Ayer vi una vaina que me dejó bien, bien frío. Y nunca le metí en la mente. Estaba en mi edificio. Eh, vivo en Punta Pacífica. Ajá. O sea, que era un edificio yeyo. Y me subo al elevador. Y veo una niñita como de tres años que acaba de llegar a la escuela. Y la nana, extranjera, una señora súper adorable, la no, recibe, la que carga. Se va al otro elevador, y, no, no, y le dice: No, 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 no pasó nada malo. Ya. Y, le, y estamos en el elevador los tres, pues. Pero la nana, que es una señora mayor de otro país, la carga. Y le dice, mi amor, cuéntame cómo te fue en la escuela. Ta, 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 ta. Yo me he puesto a pensar, ver que esta señora ama a esta niña. Entonces, esta niña le cuenta a la nana lo que está pasando. Y aquí hay dos cosas: el punto de vista de que todo lo que es el feedback y todo lo que es el feedback del papá hacia atrás lo da la nana. Y también, qué trabajo más duro que esta nana, esta señora, tiene cariño y amor por una niña. Una y un día para otro la pueden votar, se puede ir, se puede ir. Entonces, estas, estas nanas que crean estos. Peladitos, man, imagínate como, o sea, no, no quiero sonar bien trágico, pero de tu perro que, que falleció. Uh -huh. Imagínate que te ese perro a ti por 3, 4, 5 años. No, 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 y, y tú lo que crías y fallear. lo crías y lo crías. Y un día dije, bueno, madre, nos vamos de viaje, tienes que ir al país. Y ese perro es tuyo. Y tú amas a ese perro. O sea, era, imagínate una nana, una señora que, man, todos los días viste, baña, alimenta, recibe de la escuela a una gente. peladita ajena y la va por ahí, o por acá, independientemente de eso, que eran o no lo correcto, pero puta, por ahí está la nana. Porque siempre vemos el, siempre decimos, el, que, ay, es que la niña, que la mamá, pero. Esa ah, señoras ¿qué trajo tan duro? O sea, yo hasta el día de hoy hablo... Yo tuve una nana, mi mamá me educó a mí full, pero yo tuve una nana que tuve como dos años, y ella. Y hasta el día de hoy la veo y porque yo me, me pensé esa vaina y dije, "Wow, man, de verdad, que... que. Esas son las cosas que piensa Oliver en silencio cuando va dentro del carro. Pero de verdad, o sea, una locura. yo decía a señora, la votan mañana, ¿Y esa mamá nunca es esa niña. Lo que pasa es que también, una vez más, estamos en una época, y voy a decir época, era, para no decir de que generación de cristal, estamos en una época que... Que hemos, hemos hecho que las cosas sean como más frías. Nuestras emociones están un poco paralizadas. Entonces, la gente prefiere no ver eso. Es como que necesito a alguien más. Yo veo los posts en Instagram, tengo una nana disponible, pero. Ojo, pero en caso de que la sacaron porque necesi necesitan a alguien que se empiece a quedar a dormir más tiempo y cosas así. Yo veo este tema súper admirable, cómo pueden. Ojo, conozco gente que tiene sus nanas como reinas claro. en la casa y me encanta porque las tienen consentidas, esas mujeres están contentas en la casa. Yo tengo a mi Karen, Karen cuidaba a tango y Karen para mí es oro. O sea, Karen come antes que yo, para mí. O sea, alguien que quiere a uno de los tuyos, hay que cuidarla como si fuese. Familia tuya. Pero qué duro debe ser el desapego de esa persona. Sobre todo cuando hay un bebé, las prácticas. O sea, las prácticas tienen al bebé, y es un bebé, una cosita. Qué locura. Man. Y luego te tienes que desconectar, pero son muy profesionales por eso. Porque puta, qué dolor. Tienen que dejar un plazo de corazón en cada niño. Sí, man. qué duro. Eso si, es un si, trabajo que tú y yo no si, podemos hacer. Si, si tú te hacer. enamoras de una tortuga, me de un bebé. A ver, le caes bien foquinecio. Si te has enamorado de una tortuga? Estás enamorado de una tortuga. Yo tenía dos mascotas. Yo tenía un camaleón que se llamaba Luis Miguel. Y falleció porque ya, ya le tocó fallecer. Se llamaba Luis Miguel. Ajá, y mi tortuga se llama Juan Gabriel. <laughs> pero Juan Gabriel es... toda que me ría, pero, pero el nombre está fabuloso. Pero Juan Gabriel es eterno. Juan Gabriel dicen que vive 100 años. Él... ¡Uh! Juan Gabriel puede vivir... Lleva 7, es una tortuga de tierra. Es como, ah, es como así? ¿Lleva 7? 7 años, ¿cómo así? Agárrate que tú te vas antes que él. Sí, no para seguro. Para que tú sepas. Es para dárselo a, a mis... Tú tienes que heredarlo a tus... exacto a hijos. Cre, 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 Yo quiero hijos, yo quiero hijos. Yo también quiero hijos, man. Sí. Yo quiero hijos, bueno, yo ya... Voy congelando óvulos y todo. Esto es un tema súper tabú en Panamá. Yo no sé, las mujeres no pueden hablar de esto. Pero congelar los óvulos te garantiza que más adelante puedes ser mamá si quieres. O sea, tú tienes que congelar tus óvulos y después, cuando tú quieres tener un hijo, sacan el óvulo, lo descongelan. Ajá. Lo, lo, ¿Le, ponen le ponen el esperma y te lo implantan en el útero. Ajá. Me lo pueden implantar a mí si todavía o un clasifico. Surgate. O, ajá. O vientre en alquiler. Y tengo una pregunta: aunque están haciendo ahora vientres sintéticos, están probando pues. Ay, Dios mío. Como The Matrix 1, ¿te acuerdas? Ay, Dios mío, exacto, me acabo de quedar como que en shock. Ah, sí, también. Ya han hecho, creo que dos ovejas. No te creo. Con vientres. Digo, yo todavía tengo años para pensarlo. ¿Y cuánto cuesta congelar unos óvulos? Bueno, puede ir alrededor de 5.000 mil el procedimiento. Vamos a redondearlo. Puede ir alrededor de 5.000 mil y luego tienes que pagar una cuota mensual o anual para que te lo cuiden en la refri, porque ellos tienen una refri. Claro, la luz. Exacto. Entonces, el, la mensualidad puede ir entre 600 a 1000. La mensualidad. Sí. Mil palos para que te cuiden el freezer. Ese es el más caro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diferencia hay entre el licito y el Emil? El Necito le pone música al fucking huevo. <laughs> está bañado en oro. Vaya la pinga, es como, lo, como los precios de mi pie multiplaza. No, lo que pasa es que digo, es una opción. Están está esos, hay más baratos, estoy segura que hay no más baratos. O sea, yo, 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 yo te compro los 5.000 mil palos. Y yo sé que, obvio, es tecnología en Panamá Nueva, es más caraquita, ta, ta. Sí. En es otros muy caro. países. Pero pinga, 5.000 mil palos para que saquen los huevos. Cool, estamos bien hasta ahí. Es todo un procedimiento de. Pero detrás. mil palos es una hipoteca. Sí. O sea, que mientras más rápido los uses. Exacto, mejor. Ojo, ya con el tiempo también eso baja. No, no tiene que ser ese precio en particular. Tú puedes escoger. O sea, mientras más competencia haya, pues. O sea, tiene que mientras haber. Mientras más congeladoras de huevo. Tiene que haber más congeladores. ¿Y el hombre no puede congelar esperma? No. No no, no creo. Pero el hombre corea como hasta los 60, creo. <laughs> Hay que tener ¿Tú fe. Que eres interior, ¿tú, sabes, Bucco, que Tú quieres del interior. Tú sabes poco que gente mayor ha preñado gente joven. ah ¿qué te pasa? Tú quieres del interior. Ay, felicidades. Pero tengo, no me sabes, tengo, no me sabes. Sí. <laughs> te voy mandar un mensaje cuando ah, me dale, dale, sí, sí dale, dale te voy a mandar un mensaje, dale, un mensaje dale, a ver. adelante eh, después de 28 años Panamá Oeste uh. Chorrera se coronó campeón de béisbol sí ni tú sabías ni yo sabía no, pero hay que aplaudir pero Javi y mi hermano Robertito que son de Cédula Chorrera y de Científico pues están muy felices así que bueno, felicidades eso uh. felicidades a todos los hijos de, a todos los muchachos ahí de del equipo ¿cómo se llama equipo? ¿cómo se llama el equipo? Los vaqueros. Los vaqueros. Los vaqueros del lo oeste. Pero los vaqueros del oeste. No, el breakout está un point. El, 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 el marketing está un point. Me encanta, me encanta. Entonces, bueno, de los vaqueros al a esperma que estábamos hablando, sí, era no de que. Sí, hablando de esperma. Sí, es decir, eh, no, a las mujeres que, que ya saben, o sea, averigüen. No, yo le. Mira, yo no me quiero ir de este podcast sin decirle a una tanda de mujeres que probablemente van a ver esto este, que tú estás en perfecto control de ti. En perfecto control. Panamá está lleno de tabús, lleno de que dirán, de la gente que le encanta opinar porque todo el mundo son profesionales opinando. ¿Cuál tú dirías que son los top tabús de Panamá? Top tabús de Panamá. Este... El divorcio. El divorcio. El, el, el congelar óvulos. No, ese todavía no. El, la, el, el procedimiento de fertilización. O sea, dije, los in vitros. Ah, ok. Eso. Dije, ella se está haciendo tratamiento. O sea, cuando hablan así de las mujeres. De o verdad. Sí. Hay mujeres que. Por eso, eso fue como una chacala. Sí. te salió con una chacala. Sí, A veces me sale, así la chacala sale. No, mentira, pero lo escucho mucho. De repente dije, estoy en una mesa y se habla de ese tema de alguna chica y es como que, van ¿cuál es el tabú? Claro. Si la mam lo quiere hacer, ¡hey! Nuestra generación está bien golpeada, o sea, entonces hay que a veces hay que hacer tratamientos. Pero bueno, ese congelación de óvulos, bueno, los divorcios, ya eso lo dijiste. Eh, hay muchas cosas más. Ahorita mismo sí, no acuerdo, el matrimonio man. gay. Ay, que ni te digo. Le dije, tú sabes que ellos están casados, pero él, él, él. El, o sea, los swingers, así. esos hey, son sus gustos. Esto otra cosa. He tratado de conseguir una, pareja, pues si conoces, pues no sé. He tratado de conseguir una pareja de swingers que quiera venir al podcast y me han contactado varias, pero no quieren venir. O sea, para qué yo me contactan? Porque ¿no? si esto se va a viralizar, no tan listos. ¿Pero y qué pasa? Ellos, ellos pueden ser, ellos pueden ser los, los. Los pioneros, los pioneros en el tema. En el tema. Aquí hay una comunidad de swingers como piña, potente. No, de la, piñita, de la piña al revés. Este es el logo de los swingers. Por favor, ey, ¿verdad? Si no, pareja de swingers. Y no me han inventado, porque van a ser un poco de gente que naque, pero si de verdad son swingers. En Panamá estamos bien trunqui, en verdad. Ahora que estamos aquí hablando. Va, en Las Vegas. Poco, en Las Vegas. Es súper común. Hay clubes de swingers que tú puedes llegar y no eres swinger y tú tomas tu trago y está la demencia allá, lo que sea. Hace poco vi un documental de eso en Apple TV y me quedé dije, es súper común. Súper común, súper común. Oh, yo veo documentales de todo, no se asusten. Pero dentro de todo hay mucho tabú en Panamá, pero yo lo que quiero es que la gente de verdad no deje de vivir, man. Yo leí una cosa, y te lo voy a contar, Obvio. porque esto impactó mi vida brutal hace dos años. Yo leí que la mayoría de las personas mueren a los 30, pero se quedan con su cuerpo hasta los 80. Oh. Lo que pasa es que cuando tú llegas a los 30 años, bueno, mucha gente desde antes, tú empiezas a estar como que muy pendiente de lo que están diciendo alrededor tuyo, de lo que es lo correcto, de lo que deberías hacer, lo que no deberías hacer. Entonces, esta vaina te mata. Claro. O sea, y es un matapasión para ti mismo. Tú mismo te bloqueas de lo que sea que tú quieres hacer. Entonces, los miedos empiezan a meterse, a meterse, a meterse. Entonces, tú no puedes dejar de vivir por un ideal. O sea, por, por lo que debe ser lo correcto. Si de repente tú tienes 30, eres una mujer y no tienes un novio ahorita mismo que te ha pedido la mano porque eso es un tetra tabú. O sea, la mujer cuando llega a los 30, dije, ay, ya la se quedó. O sea, no, no. Eso ya tiene que parar. O sea, las mujeres a los 30 están en su máxima. Están aún. Te lo juro, están en su máxima. Entonces, yo lo que no quiero es que nadie se sienta que, número uno, también que le pertenece a alguien, porque hay una comunidad bien machista aquí, que le pertenece a alguien... Man, si quieres algo, ve y búscalo. Ve y búscalo, toca puerta, pregunta. Si te da pena, que te dé pena. Y a estas alturas, man, uno consigue lo que quiere buscándolo. Número tres, hay que trabajar. Hay que tener disciplina. Si no tienes disciplina, no hay nada. Tú sabes que tú eres el perfecto ejemplo de lo que es para mí una persona feminista. ¿Tú crees? Do 2000%. Porque un tema que yo tengo, yo hago coaching con pelados, uh -huh. pelados jóvenes. Yo ayudo a los pelados de 17, 18, 19, 20 años, hombres y mujeres a que arranquen en negocios, solo sea, los he ido montando los negocios y todo. Y uno de los temas que más me, me choca a mí es cuando hablamos del de, tema del tema del, del, del no del feminismo per se, pero del rol tuyo en la sociedad. Y lo que tocas a de decir es para mí lo que, lo que tiene que tener una mujer como ejemplo. Tú eres una mujer que es, tú te preparas, te sacas la chucha y vas para adelante. Tengo ahorita mismo una doctora uh -huh. que me comentó que muchas de las eh, estudiantes de medicina que están entrando, uh -huh. que no les salen ciertas cosas, de una vez se ponen como en modo víctima. No, y que es porque soy yo, que este que lo otro. Pero eso pasa en todo hoy en día. Todo el mundo, todo sí. mundo quiere echarle la culpa a lo... Ah, es que yo soy fulano, es que yo soy mengano, es que, es que mi apellido, fácil. es que soy mujer, soy hombre porque soy negro, porque soy flaco, porque soy... Y en realidad cuando vemos los números, man, es, hay que sacarse la chucha para hacer las cosas. Hay que, no hay de otra. Los pelados se gradúan y quieren ganar mil palos. Eso no puede ser. Ok. Una cosa que quizás muchas personas no saben de mí, a mí me costó mucho terminar la universidad, o sea, la terminé vieja, porque cuando yo entro a la universidad, yo me doy cuenta que yo estaba joven y tenía la energía. Y dije, si yo quiero lograr algo, ya sea entrar a trabajar en televisión, si yo quiero un trabajo, necesito experiencia en la calle. Entonces yo corto, empiezo a trabajar también porque quería plata, o sea, yo necesitaba dinero para poder pagar mis gustos. Y yo decía, man, nunca voy a volver a tener 20. Entonces yo decía, tengo que vivir, tengo que vivir, tengo que buscar lo que quiero. Empecé a aplicar en un montón de lugares, me dijeron que no hice tanto casting, no, 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 porque no tenía experiencia. Hasta que se me brinda la oportunidad, empecé, bueno, con mis Panamá también, fue a la vez, y ahí empecé y empecé a pulirme. Y cuando empecé a ir a los castings, me, se me empezaron a dar las cosas. ¿Qué pasa? Mientras mis compañeros estudiaban afuera y yo veía esas fotos, dije, en FSU, cuando estaban en Tallahassee arrancados, y yo estaba acá en Panamá trabajando, y yo decía, dije, man, ojalá esto tenga fruto en el futuro. Entonces, tengo una carrera muy larga. Tengo ya 15 años en televisión. O sea, yo empecé muy niña. Empecé súper peladita, eh, pero tenía que hacerlo. Cuando ya tomé fuerza en la carrera, terminé mi universidad. Vale, es increíble lo que tú me acabas de contar. Yo terminé mi tesis el año pasado. Y, y no me... quiero ser mala, pero tengo que decir una cosa más. En la universidad no aprendí nada de lo que necesitaba para estar en la televisión. <laughs> Eh, en mi curso de locución? Sí. Tomé un curso de locución brutal no lo con Fabiola Sánchez. Oh, eso, en ese momento era la universidad el, el, internacional. No me acuerdo si era ahí, espérate, no me acuerdo. Creo, después te abrió, era con Fabiola Sánchez. No. Brother, todo lo que yo aprendí ahí desde teoría, práctica, oh, todo. Todo, brutal. No, no, definiendo lo que tú acabas decir, me parece súper congruente con, tu, con, con lo que es la realidad. Como te decía, yo me, gradué, yo me gradué el año pasado. Bueno, yo me gradué hace un o sea, años. Te me el año pasado. Igual, lo mismo que tú. O sea, yo era mesero. Cuando, mi, cuando yo me gradué en el Oxford International, mis amigos fueron para Cancún. Yo estaba en Costa Rica becado jugando fútbol. Eh, yo no, pude, no podía ir a Ford College ni a esa verga. Yo dije, me pues saco la U y me dedico a pelear. Abrí el gimnasio con 8.000 palos después de... Ese, o sea, y al final le dije guau la gente cree que es fácil la gente cree que es un día para otro la gente cree que es, es regalado por cree eso que es... por eso en verdad oh. yo tenía que decirlo o sea mi mamá probablemente está dije ¿qué acabas de hacer? ¿cuál era la necesidad chiquilla de contar es eso? Eh, ¿cómo se llama tu eh, mamá? Miriam Miriam, Miriam Miriam Betancourt Miriam, Miriam dice una cosa Miriam Miriam Betancourt tía eh, lo que su hija acaba de decir es súper importante que la gente lo escuche es súper importante porque la gente cree que la gente no, no, sabe, no sabe cómo es a mí me escriben cómo. muchos peladitos todos los días que tengo que hacer para, para poder hacer lo que tú estás haciendo salir a la calle, crear experiencia y trabajar. Mis amigos estaban todos estudiando. En un momento estaban y no voy a decir que yo no estaba de fiesta. ¿eh? Yo también salía con ellos a parisear en la noche. ¡eh, eh! Pero estaban todo el día lo pasaban estudiando, comiendo libros. Y yo decía de que esto, esto no puede ser. O sea, esto tiene que ser súper distinto. Entonces, cuando empecé a ir a los castings y empecé a ver, porque también empecé a pegarme, obviamente, a la gente que iba a los castings conmigo, empecé a hablar más con ellos y me decían, cuando la lucecita roja de la cámara se prende, es que está grabando, mira siempre al centro. O sea, cosas así, empecé a ensayar en el espejo. YouTube es la mejor escuela que existe. En YouTube me metía y buscaba top 10 things you have to learn to work on TV. Eh, y hasta el sol de hoy, YouTube sigue siendo mi escuela. Es la buena universidad que hay. Es toda la información que tú necesitas está ahí afuera, las certificaciones online, bueno, el internet ya. Es lo máximo, pero necesitas ponerlo en práctica, sin la práctica no vas para ningún lado. Puedes comerte toda la teoría, te puede ser porque eso sí. O sea, a mí se me puede sentar alguien aquí al lado y me puede hablar dije de teoría Tiki ti tiki, tiki tiki y yo voy a estar dije pero a la hora de estar y comunicarte con la gente en pantalla, comunicarse con la gente en casa, contigo, aquí ahorita mismo que estás llevando el podcast. O sea, yo estoy aquí aplicando un montón de cosas que solamente me lo da la práctica. Entonces, eso es muy importante. Y, y un punto que a mí me gusta mucho, eh, que, que acabas de decir, es que la experiencia no tiene precio. No tiene precio. Y yo, yo y como ser humano, yo siempre le digo a las personas algo. Tú tienes que hacer algo en tu vida que no se pueda comprar. Tienes que crear nombre. Eh, Estamos en unos tiempos donde tu nombre es tu marca. Tú eres Olimesa. Y al final, ¿no? y al final también, a nivel, a nivel ajeno de lo empresarial, es para tu legado y tu familia. Exacto. O sea, ya tus los... hijas o tus hijos van a decir que man, mi mamá es Marelisa y van a estar orgullosos de ti. Eso tiene que valer. Eso, tiene que va Eso pesa tres veces. Yo soy súper old, old school. Y yo sí dije que son manes que, que yo creo mucho que en el legado, creo mucho en la familia, yo creo también. mucho en los amigos no eh, nos los vamos a sacar del chip tan rápido a mí me chupa el huevo la gente o sea así y ojo este podcast te digo una cosa y yo te voy a ti yo, te, yo, yo pienso que tú deberías ya 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 me a meter en tu vida obviamente no pero yo, yo pienso hasta yo soy fanático tuyo siempre te lo he dicho y yo creo que, que tú deberías de regalarnos a nosotros tu público eh, algo más tú tú dices 100%, porque tú eres host sí eh, y eres increíble eres la mejor host Ay, de Panamá ya. en este momento pero yo creo que tú no deberías dar algo que sea. Ahora que sea te voy a robar un chicle que me puse ajá, Que sea más tuyo, me explico. Creo que a la gente le va a gustar, creo que la gente se lo merece, creo que te va a servir. Algo tipo un podcast. Puede ser un podcast, puede ser. Puede ser un podcast fácilmente. Puede ser unos blogs tuyos. Unos blogs, eso me gusta mucho. Puede ser, pero. Pero. pero, pero vamos a meter más, ¿eh? Pero Venga. por ejemplo, yo me imagino una cámara contigo y que tú tengas un mic y tú estás hablando con alguien y la cámara está hablando de espalda. Y te sientas a comer y lo que sea. O sea, un vlog tuyo. yo quieres ver No, lo yo no, quiero no, quiero que... no, hola bienvenidos Bocas del Toro! toro del Toro. no, 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 en no, no, horrible porque estás haciendo no, yo lo que quiero no, que tú seas algo real en pantalla claro como tú estás no, un reality pues no, tienes un reality como no, no, puede ser como y puedes mezclarlo vamos a ver qué dice la gente de eso no, no, la gente no, no, Si no, 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 yo no, 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 que no, 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 que tengo yo también y es que y tú vas a saber sin tener que mencionar gente pero hay gente que es muy bueno host y muy buena gente de televisión pero de ahí para adelante si tú no le das el guión si tú no le das lo que tienen que decir si tú no le das esa vaina muere su personaje eso es tan real yo he estado como estuve mucho tiempo en tele o conozco gente de tele o lo que sea yo me siento a a comer a echar cuentos con gente de, de, del medio y tú y yo en edad televisiva tenemos como 60 los dos tú sabes ¿no? En edad televisiva. Es que tú y yo somos una generación complicada. Mira, sí, yo... No, o sea, tú y yo I nacimos... Know. Tú y yo fuimos la generación que, que tenía que llamar a las casas y preguntar por... por, por Ajá. Lo... Nos duró hasta, ¿qué? Hasta los 14. Una vaina no, así. Yo estaba más grande. Yo te llevo tres años. Dos años. Ah, ¿de verdad? Yo soy 86. Ah, yo pensé que tú eras... Más no soy mayor que tú. Mm. Ok. Sigamos. <laughs> y yo soy 86. ¿eh? Y yo soy 93. <laughs> no, 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 no. no. 89. Eh, pero, pero sí, o sea, eh, es eso, pues. Y yo creo que la gente... Está gustando, por ejemplo, yo que vivo YouTube, que me encanta, veo horas de horas. A mí se me gusta el contenido formato largo. Pero mira, ok pero a ti te gusta la verdadera persona. Sí. A ti te gusta que la gente sea real. Mm. A ti no te gusta la fachada. No me gusta para nada. No Estamos gusta... hablando de un público, lo, los que ven televisión están acostumbrados a ver al conductor muy bien puesto. No me gusta el formato de revista, no lo soporto. eso que es lo peor que hay. Yo siento que ya llegamos a un momento en el que el formato revista no... lo no... soporto. Es más, ahora mismo, y no lo voy a decir, no, no lo quiero hacer todavía, pero bueno, yo amo las motos. No, tú sabes que yo amo las motos y esto y lo otro. Yo amo los carros, me encanta. Uh -huh. Y yo siempre quería hacer contenido de las cosas que yo hago. No lo quiero hacer todavía porque tengo muchos amigos que en ese mundo, pero con esa misma revista. Pero mi programa favorito es de carros. Son gente que agarra carros usados y dice lo mierda que son los carros. Porque ese carro usado... Te gusta la realidad. Es el carro que yo uso. Yo no quiero un review de qué tan chuchón es el Porsche GT3 que vale medio millón y que no lo puedes comprar porque no te lo vas a vender a ti. ¿Sabes? Entonces, ver cosas reales me, 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 me fascina, me, me, me vuelve loco porque ahí veo tu, tu idiosincrasia, veo tu ideología, veo cómo tú respondes al estrés. Y, y por eso es que yo amo la política. La política yo la amo y la gente sabe que la amo y me encanta vivirla, me encanta compartirla. Primero porque pienso que es súper importante. La política define una todo. vaina. O sea, tú, retar tu mente es bien complicado. Para quien sea que, que viene, digamos, a. Enamorarte es entrando aquí primero, o sea, Estás está hablando del amor. Sí, Así. pero no, 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 lo estoy diciendo porque eres sí. una persona que está que le gusta conocer como que muy a profundidad las cosas y te gusta lo real, no te gusta nada sugarcoated. Es que eso me parece ni, muy, lo, ni lo soportas en pantalla. Es que eso sobra, a ah, tú te cuenta. Ni lo soportas en pantalla, o sea, eh, por, es eso que no, por eso que no puedo trabajar en tele más. No puedo trabajar en tele más y la gente no entiende y es en a lado Pero bueno, en tu caso, pienso que eso sería a mí, a mí me parecería increíble y, y en el tema de de lo que decía la política, por eso que a mí me encanta la política, porque la política además es que define cómo es el país, uh -huh. la política, si tú sacas la parte personal, uh -huh. o sea que tú no seas manzanillo de nadie ni tengas apegación, apegado a nadie, la política es como fucking Game of Thrones, sí. es un teatro en vivo, estamos viendo personajes llevando un papel al extremo para lograr un fin, por eso que a mí me encanta la con político me encanta el tema, conozco la política, la verdad es que la gente lo ve desde un punto de vista muy arcaico, la gente lo ve de... Yo estoy con de tal porque si él gana, tengo un salario mínimo y ya no, se hicieron nosotros sí, para lo demás. Sí, pero es que como para, para poder cambiar las cosas, o sea, tú vas a tener que agarrar a la masa y obligarlos a desaprender para aprender. Porque es una conducta previa que ya viene de hace muchos años. Mira, yo se lo digo a la gente y, te lo, y lo voy a decir aquí. La gente tiene que buscar su educación a ellos, hay, es lo que es digo. Hay tres estupideces que me tienen fuera de control y lo digo con, con base a lo que ha pasado por, por los pocos que, que he tenido. Ajá. Número uno, un partido político no define a la persona. No. Yo conozco gente que es arnulfista, panameñista, que son excelentes personas. Conozco PRD en el gobierno actual, que son excelentes personas. Conozco CD, conozco rm conozco PP, conozco Todo. a políticos. Tu partido no te define. O sea, esa gente que dice que, ah, que fulano es... Ta, entonces el partido, ¿Tú es eres del partido? La corrupto. gente es apasionada. Bro. Eso es ignorancia. Sí, Segundo, pelearte eh. con tus amigos. O con tu familia por política no, no es como por fútbol. Te lo juro. Ey, no te gusta como tú piensas. Perfecto, respetémonos, aprendámonos. No podemos seguir haciendo lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. No. La gente tiene que relacionarse con la política, tiene que aprender, tiene que, que. La gente tiene que empaparse. O sea, estamos tan cerca a esta decisión tan importante. Bueno, ahora vienen las primarias, pero estamos muy cerca, man. El, el pan ya está en el horno. Entonces. Lo que más podemos hacer ahorita mismo, y esto va también para, para los que se consideran quizás, dije, influencers en temas políticos, eh. tienen que invitar a la gente a que se empape en el tema por quién yo quiero votar. No es, dije, porque fulanito y porque el otro sale en los videos y yo no sé qué. O sea, hay gente que de verdad se mueve, como tú dices, por olas. Y esto no puede ser porque simplemente vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Me da un dolor ver cómo está Panamá ahorita mismo. Yo sufro foco cuando llego al aeropuerto y veo que está esa zona ahí, dije, donde se baja todo el mundo los aviones y está repleta de gente y de repente llegas a retirar tu maleta y está vacío. Nadie se quedó en Panamá. Nadie. El turismo está como... Bueno, pero es un tema en el que no me voy a meter. Yo ahí sí soy... Pero que, tienes toda la razón, razón. Yo lo que estás me diciendo. a Panamá, man? Si yo estuviera en esa posición. O oh, gente también económica. ¿Por, ¿Por qué no? Pero es que ¿Por qué no? Otra cosa que te voy a decir. Ya hay culpa a los medios convencionales. Cuando hablan de política en Panamá, hacen tres cosas. Calumniar, mayormente, porque dicen cosas a lo loco. Eh, descalificar, uh -huh. porque aquí todo el mundo es malo. Uh -huh. Todo lo que está gobierno es malo. Yo entiendo. Es, es su herramienta política para atacar a la oposición. Y tercero, eh, insultar. Ok. ¿Cómo queremos que nuestros hijos o nuestros amigos se, inculcan el, se metan en la política y sean personas honestas, si lo único que venden los medios políticos es qué tan mierda es la política. Entonces, como un papá eso. le va a decir a su hijo él estudia para ser político. Si lo único que tú ves en la televisión es fulano es una mierda, fulano es corrupto, eso es trampa, robaron, Por man". eso es que ahí es donde entra la educación. Necesitamos contenido diferente político para que la gente pueda decir y que, man, en Brasil sí me gustaría ser como tú lo acabas de decir, yo sin dudarlo, yo siento que tú podrías ser una gran ministra de turismo, ¿por qué no?, ¿Por qué no? O sea... Uno nunca sabe. Tú puedes. Ah, no, pero aquí no. Aquí ni, 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 se, ni, se, ni se le ocurre a la gente. ¿Por qué? Porque, chucha, si yo soy ministro, me van a la mierda, me van a, a desbaratar, me van a sacar la vida, me van a. Entonces, ¿cómo pero hacemos es que, que la gente. Todas las cosas se tienen que hacer haciéndose. O sea, ¿cómo, ya. ¿Cómo hacemos que la gente ya? buena. Ya, o sea, ah, definitivamente hay que mover el país. Ah, el país está ahorita mismo paralizado, man. Está es carísimo. Man, y la gente que viaja, la Co gente que sabe lo que es Malta, Panamá. Exacto, man. Panamá está tan caro, todo está caro. La vida es imposible aquí. La luz, la, la luz, renta. La renta, man. La renta es una locura. Ah, no, es lo que pasa es que está en tal zona... ¿Dónde, ¿no? Uh -huh. está, está imposible para tú sales a comer con una persona y no, no has ni tomado, porque entiendo que el guaro está caro. Guaro siempre va a estar caro. Pero dije, tú bueno, sales a comer con una persona y te salen una cuenta de 50 palos y no estás ni siquiera es en un restaurante fino. Yo fui a almorzar la vez pasada a un lugar que se llama, que está buenísimo, se llama Estisolio. Uh -huh. Que es de, es italiano, de Italia. ¿no? Dos personas, 150 dólares. En cambio, te vas a Europa, ah. o sea, en Europa yo entiendo, los impuestos son mucho más, pero, o sea, tienes buenas calles, comes barato, o sea, hay muchas cosas que siento que compensan, pues. Panamá ahorita mismo está bien delicado y lo único que yo puedo decir es que la gente se eduque. Y no quiero decir con que se eduquen, dije, hay que mejoren las escuelas, que mejoren las universidades. No. Que agarra tu celular claro. y ponte a buscar de esa persona que se está lanzando como presidente. Ponte a buscar un poquito más. Indaga. Busca el nombre, ponlo en Twitter. Así ve, el nombre nada más. Y lee. O sea, lee. Hay que leer. Hay que leer. La verdad ver, ver que, que sí, porque. Y, y, y si no tú están los libros, en vez de ver... Eh, Metiste en redes, no veas, a TikTok. Mira, ¿no a mi video, cero. En TikTok es cierto porque el algoritmo va a buscar. ¿Sabes que Google está viendo algo con TikTok? Tuviste el trending ese, dije que tú, tú pones a tu, ma, a tu man y si hace, dije cinco swipes. Sí. no sale ni de ningún culo. Sí. Bueno, y estoy así. Pero mi está peor. No sale Ay. fuera de la loca pero. Pero, no, definitivamente que sí, la cosa, es que la, la cosa es crecer, aprender un poquito cada día pasa eh, parece que estamos muy cómodos y eso, eso es lo más peligroso de Panamá, estamos muy cómodos y nadie está buscando qué hacer, nadie se quiere quejar, o sea, yo entiendo, este, pero hay que por lo menos instruirse porque tú vas a votar. No, man, mucha locura. Volviendo a lo que decimos antes, si, no tú, si, tú, si tú supieras que no vas a fracasar en nada, ¿qué harías? Si yo supiera que no voy a fracasar en nada. Hmm. Te respondo para que veas, para que veas el sería, ejemplo. Uh -huh. si, si, si tú me dices a mí, Oli, no vas a fracasar en nada, ¿qué harías el día de hoy? Yo seguiría haciendo podcast. Es que si yo o sea, supiera ¿qué que ¿Qué tú no harías? A... ¿Qué no vas a fracasar? ¿qué, qué, ¿Qué harías? Digo, sería actriz de Hollywood, que es lo que quiero. Pero si no te si fuera algo un poquito más dije, alcanzable, te diría, dije, ay, ser conductora de televisión. O sea, es, es que siempre me gustó. Yo soñé esta vaina cuando era niña y lo soñé y a mis ocho años empecé a dibujar cómo iba a ser dije mi cuarto mi casa ojo y me topé con muchas relaciones toxiquitas en el camino que me decían dije ay por favor me pensando qué vas a hacer en serio eso no te va a llevar para ningún lado hoy en día gracias a dios me mandan a pedir de Los Ángeles que venga ella claro. queremos que venga ella y, y hable con ellos y los entreviste porque los hace sentir cómodos sacarle una risa a Jim Carrey ha sido la vaina más chilling que me ha pasado pero el tipo a mí me habían dicho... ¿Y tú, tú ¿A quién has entrevistado tú? A Jim Carrey, Ana de Armas. Me embobé viendo a la mano. Yo así, ve. Yo <coughs> miraba la pantalla y yo decía, no puede ser. ¿Ese ¿O que se racó con ella? No. Sí. Cuando estaban en lo de Hands of Stone. Es una belleza esa mujer. En ese tiempo que todavía no era conocida. Una belleza. Ella es espectacular. Me tocó entrevistarla en inglés, que fue un fail. Tú sabes que ella aprendió inglés fonéticamente. O sea, escuchando a la gente. ¿Viste War Dogs? me encanta a mí también esa es una película la puedo me ver mil encanta. veces yo, yo he visto como ocho veces ahí ella no hablaba en inglés el personaje de Jonah Hill ahí es impresionante bueno entrevisté a Miles Teller para Top Gun eh, no pude entrevistar a Tom Cruise porque Tom ¿qué te pareció? él, él es como raro él es especial. Sí, ¿eh? Él no es una persona súper sociable. No, tío, sí. Él, él, él en los talk shows y en la entrevista es como que muy como, como de aislado. De hecho, te voy a mostrar ahorita el video de cuando lo entrevisté. Él estaba muy ansioso y hizo esto toda la entrevista. Ah, y cabrero, ojo, yo lo estaba soltando porque el resto estaba ajá. John ham John Hamm estaba muerto de risa. Entonces... Oficial de Mad Men. Ajá. Jennifer Connelly. Este... He podido entrevistar a varias personas. Margot Robbie. Otra que me quedé así. Dije, qué cosa más bella Saman. Ama Panamá con locura. Este... Me muero por entrevistar a Leonardo DiCaprio, man. Estoy, así ve. Lo tengo entre ceja y ceja. Quiero dar, entrevistarlo. Eh. Quiero entrevistar también a Chris Pratt, que es mm. el de Guardians of the Galaxy. ¿Tuviste la película de él de... que el man como que tiene una nave y se despierta y despierta hasta ahí Aldis que... Ajá. Eh, Jennifer Lawrence. Eso tuvo... Esa película da buena. Esa película a mí me encantó. No tiene buenos critics. A nadie le gustó. A, me encantó. a mí también me encantó. Pero yo cambiaría la película. ¿A qué? O sea, que la película arranca que él se despierta, está solo. Ajá. Yo ajá. la arrancaría al revés. Yo la arrancaría cuando ella se despierta. Ella se despierta, y a ver la toma que pasa, ella sale caminando, y hace así, y sale Chris Pratt y dice, hola, y, y la mandi que, ¿sabes qué pasó? Y el mandi que, yo también me acabo de despertar. O sea, si, si tú no sabes lo que le pasó a él, te mandar esta página. Es que yo tengo una página en YouTube que me encanta, que tú le mandas y que rewrites. Y si gana tu rewrite, él reedita la película como tú quieres no. que sea. Yo Mándame como, eso. como 90. Mándame y, eso. Y si tú ves la película desde el punto de vista de ella, no de él, tú como que le tienes un poquito de. Como es una película de miedo. Sí, se vuelve un poco película de miedo. Entonces, al final la película termina en que ellos se perdonan porque la nave se va a romper. O sea, como que se pelean. Ella, se, ella lo descubre, ella descubre. O sea, la, la, la película actual, ¿no? Ajá. Ella descubre que lo despertó. Sí, exacto, y se emputa. Se emputa. Y después la nave como que se, se, se va a, a dañar. Y él como que se arriesga por su vida para recabar la nave ajá, ajá. y después ya quedan juntos y plantan él. En esta película él se muere. En mi, en mi rewrite él se muere. Entonces ella se queda sola en la nave y cinco años después de estar sola ella piensa hacer lo que le hicieron a ella y espera otra persona. ¿Y? y ahí se acaba la película. Eso sería, eso sería qué peliculón. En verdad sí. Por favor mándame esa página. De yo, 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 yo hago muchos escenas de películas que son buenas. Y en la premisa está increíble. Pero de repente, como la, como la editaron, como la montaron, no es la mejor. Lo que pasa es que, claro, es tan complicado. Y, y esto vuelve al tema de los Oscars. O sea, esto es muy político también. Esa, esa película para mí es increíble. Todo. Y de verdad que no le gustó mucho a la gente, pero a mí me encantó. Tú sabes, hablando de eso, entrevisté a Michelle Rodríguez. Uh -huh. Esa más es una bomba. Es divertidísima. También a Vin Diesel. Me dice, estaba como más contento de lo normal en mi entrevista. <laughs> está en fuego, wow. Él tiene una fama que cuando da sus entrevistas... No, el, el tipo es bien feliciano, pero tiene una fama que cuando da sus entrevistas, este, el, man, el man se re, relajea mucho. Yo no sé si se habrá tomado algo, pero el tipo es lo máximo. O sea, mi entrevista con él, el tipo está cagado de risa diciéndome que Panamá es increíble y que no lo olvida nunca en la vida y que no sé qué cosa y que qué hace para volver. Empieza a preguntarle a la gente qué hace para volver. O sea... Si tuvieras que entrevistar, si, si, si pudiera entrevistar one on one, así, a tres actores. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y pondría a, te voy a decir la verdad, me gusta mucho Chris Pratt pero porque siento que es un pelado como que muy divertido y, y me gusta su onda, pero me gusta Penn Badgley, el de You. Chris el, Pratt, yo vi la temporada 1 pero en Chris Pratt tiene manso contenido en, en entrevistas de internet. Sí, es muy bueno. Ojo, también me encantaría Adam Sandler, pero es porque ese tipo tiene un imperio con su productora. Es más, es muy bueno el toro. Además de que es manso productor. Es increíble. The Longest Yard es de esas películas que yo puedo ver mil veces. Así ve. Ay, ahora estoy pensando en un montón de gente. Jennifer Aniston, o sea... Tuviste Friends. Claro. Tuviste How I Met Your Mother. Claro. ¿Cuál te gustó más? Friends. Mí, How I Met Your Mother me mató. A mí, How I Met Your Mother me mató. Lo que pasa es que How I Met Your Mother tenía ese toque de maldad por Barney. Y Ted Mosby era una persona muy emo. O sea, entonces, al ser narrado, siento que tenía mucha magia. Y yo pienso que, no sé, yo siento que, que, que How I Met Your Mother era, era nuestra generación. Es que era, éramos nosotros. ¿Sabes? Vamos bueno, a en realidad, para ser súper franca, tú. Es tu generación. Y verga, man. Pero es el mismo patrón. Se van, grupo de amigos, Nueva York, el lugarcito donde se toman los Bar, tragos. una cafetería. Es lo mismo. Es lo mismísimo. Este... ¿Y nunca te has animado tú a escribir algo, un guión, o dirigir algún corto? No. Mira que esa parte no me, no me apasiona tanto. Me gusta muchísimo la actuación. Me encanta. Me encanta todo ese, ese círculo de la actuación. Este... Y, o sea, siento que todo está tan. Ahí, o sea, en realidad ya depende de nosotros buscarlo. En realidad yo no he ido a Hollywood porque no, no lo he hecho, pues. Estoy en mi casa y que quiero ir a Hollywood, pero no lo hago. Donde me pongo las pilas llego y te lo juro que llego. O si sea, hay una man decidida soy yo. No, pero ¿te vas a ir? Vamos a ver. Ah, paso a paso. Poco a poco. Mari, un último mensaje que le quiero dar a tus fanáticos. No se frenen de nada. No se frenen de nada y esto no es solamente para las mujeres. Vayan, salgan, toquen puertas, llamen gente. Contacto, contacto, contacto. O sea, y yo no quiero decir eso de contacto de que, ay, porque fulanito, no, no, no. O sea, la persona desde el que cuida la puerta hasta el jefe top, eso ya es un contacto. O sea, ve preguntando, no tengan miedo, los tabús van a seguir, la gente va a hablar. Y en verdad, yo creo que me preocuparía el día que la gente no hable. ¿eh? Ahí me preocupo. Pero ya eso es todo. Hemos hablado de todo. O sea, no hay un título para este podcast. ¿Qué acabas de hacer? Me dijiste que veníamos a hablar solo de los Oscars. Y tienes que volver. a bueno, tienes que hacer una segunda parte? Mm, te tengo que contar cómo me va, porque yo voy a conocer a Austin Butler. No tienes que. Lo que hacemos es que cuando vengan los Oscars, <coughs> hacemos otro episodio. Brutal. De tu casa, Mare. Muchísimas gracias, gracias por oye, venir. ¿Cuánto ¿eh? me cuesta la mensualidad aquí para venir a entrenar? Para ti, barata. Dólar. ¿De verdad? ¿Barata, barata? ¿Dólar? No te puedo decir, decir gratis porque la gente me va a decir, pero un dólar sí no. te puedo cobrar. <laughs> Only. Gracias. Eh, muchas gracias Javi, muchas gracias ¿no? Javi, felicidades una vez más, vaqueros del West